Muy bien, ¿qué tal amigos y amigas? De ahora conéctate las cascadas noticias, Osorno en vivo.cl y Quinta Dimensión, Emergencias Río Negro y por supuesto a todos nuestros medios asociados. Estamos comenzando una nueva jornada de transmisiones en vivo y en directo desde acá, desde la ciudad de Osorno, desde el estadio Rubén Marcos Peralta en la ciudad. Aproveche, aproveche porque hoy día tenemos fútbol del bueno y usted lo podrá vivir también a través de Puntero Digital, nuestro programa especial deportivo que tenemos para todos y para todas. Saludos. Saludamos a todos quienes se vienen conectando a nuestra transmisión. Recuerde compartir también en esta oportunidad esta transmisión para que lleguemos a muchos, muchos, muchos hogares más. Quienes me acompañan en esta oportunidad, por supuesto que sí. Vamos a comenzar saludando a alguien que es dueño de casa también en esta oportunidad y que siempre nos está apoyando. Sergio Turra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenos días, ya todavía lo separan ya 9 minutos para las 12. Un nuevo encuentro, segunda fecha del torneo de la liguilla del ascenso al fútbol profesional, esta vez acá en el estadio Parque Shot, donde Osorno quiere sumar sus primeros puntos acá en condición de local. Por supuesto que sí. También estamos con nuestro gran amigo, nuestro gran compañero de labores en esta oportunidad, Gabriel Triviño. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto saludarte. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Sergio. Bien, aquí estamos, expectante, un nuevo encuentro, segunda fecha. Ya borrón total de lo que es la primera fecha, sin descuidar los resultados que hubieron. Osorno se le ve muy motivado al día de hoy. Esperemos que se pueda dar un buen partido y vamos a ver cómo se plantea el equipo en la cancha, que ya lo vamos a revisar, que tiene varios cambios ahí muy, muy llamativos. También está junto a nosotros en esta oportunidad y por supuesto informándonos en cancha, llevándonos también todas las estadísticas y siempre, siempre acompañándonos nuestro buen amigo en esta oportunidad. Está por acá el señor Richard Hernández en cancha en esta oportunidad, acompañando. Richard, ¿cómo está el ambiente allá en la cancha? Ah, no sabía que me tocaba cancha hoy día. No, todo bien, un buen marco de público que sigue llegando al estadio para este primer partido de local de Provincial Osorno en esta liguilla de ascenso versus Colina. Perfecto, ahí teníamos las palabras entonces de nuestro colega Richard Hernández de Quinta Dimensión, que nos va a estar acompañando. Tenemos una encuesta también en esta oportunidad donde usted podrá participar, así que siga nomás con nosotros en esta oportunidad porque estamos llevándole la emoción de este evento deportivo en este día de hoy. Segunda fecha, Gabriel Triviño, coméntanos, tú pudiste estar la semana pasada también viendo ese encuentro donde Osorno cayó por 2-0. Sí, bueno, si bien Osorno quiso plantear un muy buen partido, se encontró con Linares, que Linares, como bien comentábamos en algún momento, fue el mejor equipo de la fase regular de la zona sur. No venía de buenos partidos la última parte, porque obviamente, entre comillas, un cierto relajo que tuvo ya al estar clasificado unas fechas antes, pero se le vio un equipo muy fuerte. Osorno no pudo contra Linares, pero era el primer partido de la liguilla, son 14 fechas. Por lo que decíamos hace un momento, se vienen algunos cambios. Esperemos que con estos cambios Osorno pueda revertir lo que fue el mal resultado, que fue un 2-0. Si bien en algún momento incluso pudieron ser más, Osorno ahí tuvo una muy buena actuación del arquero Kevin Catalán. Y lo comentábamos ese día, o sea, en algún momento una buena actuación del arquero a veces te puede preocupar porque el equipo rival te está llegando mucho. Pero lo bueno es que Osorno se intentó levantar, también tuvo su chance. Y hoy día se recupera también al Chino Alvarado, que estuvo suspendido por una expulsión que tuvo la última fecha con Lota Schwager. Así que vamos a ver cómo se presenta el equipo el día de hoy y esperemos que sea un buen resultado. Perfecto, Gabriel. Tú también, Sergio, también tienes algo de estadística. Pudiste ver el partido también. Coméntanos un poco también cómo ves al equipo para esta oportunidad, Sergio. Pasado ya en Linares. Yo pensaba que, como dice José, un primer tiempo que jugó Osorno, no sé, se vio el cansancio, puede ser el viaje que te puede jugar una mala pasada. Bueno, como ahora ya tienen que lo importante enfocar y ahora recuperar, volvió Alvarado, como dice. Y Jonathan Parancar todavía no está disponible, así que ya por lo menos el equipo está todo preparado. Y Deportes Colina, que viene de empatar frente al equipo de la Unión a Provincial Ranco, que el próximo fin de semana estaremos allá
en la tierra de los minerarios, José Santana. Sí, esperemos que también Provincial Osorno pueda rescatar una buena cantidad de puntos la próxima semana. Partido va a ser durísimo, durísimo. Ya sabemos las condiciones que a Osorno le ha costado ganar en ese colegio, en ese terreno de juego allá, Pasto Natural, y así lo evidenció también la semana pasada cuando le tocó jugar frente a Linares. Les costó muchísimo poder meterse en el terreno de juego y la verdad que está muy, muy, muy complicadísimo. Tenemos ya alineaciones completamente confirmadas. Gabriel Triviño, ¿cuál es la oncena titular de Provincial Osorno? Con el número 1 forma Kevin Catalán en el arco, con el número 15 Claudio Tenorio, número 6 Benjamín Poea, número 20 Iván Roldán, cierra la línea defensiva con el número 5 César Yáñez. En el medio campo, 21 Paolo Fuentes, con el número 10 Joaquín Romo, un poquito más adelante Dylan González, Felipe con el número 11, Felipe Alfaro, con el número 19 el chino Fabián Alvarado. Y cierra la alineación titular de Osorno, el número 7, Lucas Benavides, el director técnico del equipo sornino, el señor Ángel Mancilla, que hace la dupla técnica ahí con Diego Martínez. Excelente. Y también, por supuesto, vamos con la visita en esta oportunidad. La visita recae en la siguiente formación, con el número 12, Yáñez, número 3, Mirelis, número 28 González, número 4 Aguilar, número 19 Aguilera, número 8 Álvarez, número 6 Parra, número 26 Paz, 3 en ataque con el número 11 con Arraño, el 30 Silva, el 29 Ponce. Esos son los 11 elegidos por el director técnico Italo Pinochet, que tiene bastante, 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 pero bastante experiencia en el campeonato de tercera división. Y por supuesto ya vemos que se empiezan a asomar los equipos al terreno de juego. Poco a poco comienzan a aparecer en esta oportunidad estos equipos. Ya salta a la cancha con camiseta de color amarillo, muy diferente a lo que se vio el año 2018 cuando estos dos equipos se enfrentaron por última vez. Acá en este mismo estadio se enfrentaron en aquella oportunidad en el mes de agosto. También por esta época la escuadra de Colina vestía de camiseta color fosforescente, color verde. Y en esta oportunidad está con un color claro amarillo, también fosforescente, fluorescente el amarillo. Y con, por supuesto, con media fluorescente de color verde. Así que, y Provincial Osorno salta a la cancha con ya, digamos, podemos decirlo, Gabriel, podemos decirlo, Sergio, también con camiseta de cábala, por decirlo, ¿ah? No sé qué opinan ustedes. Voy contigo, Sergio. La misma camiseta que esta se enfrentó, ¿te acuerdas? Cuando jugó con Colegio Quillón acá, después con Provincial Rango. Fue la última vez, creo que esta la debería ser la cábala, donde le dieron buenos resultados acá en condición de local. Sí, sí, de hecho, esta camiseta blanca se ha utilizado mucho y como decías ahí, ha tenido buenos resultados. Ojalá que sea cábala el día de hoy, que podamos tener los 3 puntos acá en casa. Sí, esperemos que le vaya muy, muy bien al equipo en esta oportunidad. Ahí teníamos algunos pequeños inconvenientes, pero ya estamos solucionando todos los problemas de audio. Así que ya estamos dispuestos. Tenemos también terna arbitral completa. Tienes por ahí los árbitros, estimado Sergio Turra, para que demos a conocer ya, por supuesto. Mira qué bonita acción, ¿eh? Este es un colegio especial y viene siendo muy, muy importante también que los jugadores estén saliendo al terreno de juego. Lo está orientando a los chicos para que los ayude, ¿no es cierto?, poco a poco, y puedan salir al terreno de juego. Arbitraje del señor, no es el que hace el programa Mea Culpa o el Día Menos Pensado. El árbitro principal es Carlos Pino. Primer asistente, Javier Moyano. Y el segundo asistente, don Nicolás Morena. Ahí teníamos entonces la terna arbitral para ese compromiso. Ahí ya van a salir los chicos, se van a retirar del terreno de juego. Están apoyando a los jugadores y tienen que salir y abandonar el terreno de juego para que se dé inicio a este partido. Así que bonito gesto también de Provincial Osorno y también bonito gesto de la gente de Colina, que humildemente también salió al terreno de juego con estos niños de esta escuela especial en esta oportunidad.
José, para mencionar a los seguidores, ¿por qué no podemos transmitir así en formato con imágenes en vivo? Bueno, porque los derechos recaen en RDF, Radar del Fútbol. Ahí hay que pagar 5.500 pesos por partido para que usted pueda ver la transmisión. Así que si usted quiere ahorrarse un poquito de luquitas, nos puede dar esas luquitas a nosotros porque tenemos que solventar el viaje. Así que tenemos noticias porque tenemos una rifa también entre medio. Vamos a rifar una camiseta de Provincial Osorno y Rancagua Sur el día 6 de septiembre. Así que vamos a los que nos convoca. Viene un minuto de silencio por el fallecimiento de un jugador de Tercera División B, un joven de 22 años que falleció lamentablemente. Escuchemos al estadio cómo toma respeto también. Nosotros nos adherimos también al minuto de silencio. Respetable minuto de silencio por parte de toda la gente, la barra fulla sureña también, como corresponde, respetando ese espectacular minuto de silencio ahí por el lamentable fallecimiento de este jugador, de joven, muy joven la verdad, que tenía muchas aspiraciones. Comenzó en el fútbol de barrio, después fue escalando poco a poco su formación, llegó a jugar, a disputar varios partidos. Recién hace dos fechas atrás había jugado su primer partido como titular y venía ganando terreno allá en ese equipo que él representaba, y lamentablemente nos deja en este mundo, y nos adherimos a ese minuto de silencio que está todo genial también en esta oportunidad. Está Felipe Garnica también ahí saludándonos, le enviamos saludos. Saludos también para toda la brigada bomberil de Franque en la ciudad de Osorno, que está en formación, así que atentos porque están las postulaciones también. Y también vamos a hablar, aprovechar de hablar en nuestra transmisión y mencionar eso también para que usted pueda seguir junto a nosotros. Así que se viene el partido. Ya están los 11 equipos dispuestos, listos y dispuestos para este compromiso en este día de hoy que vamos a relatar, vamos a vibrar con mucha emoción para todos y para todas. Acá en vivo y en directo va a comenzar este gran partido. Pitazo inicial. Comenzó a rodar la pelotita acá en el estadio Rubén Marcos Peralta, cuando ya juega Provincial Osorno atacando rápidamente. Defiende muy bien Emi el fondo en esta oportunidad. Tenorio provoca con Povea, rechaza largos en medio, queda rondando la pelotita y lucha Álvarez para la escuadra de Colina. Ganó nomás en esta oportunidad Alfaro sigue y lucha en esta oportunidad con quién, con el número 29, con Ponce vuelve para atrás para Álvarez, a jugar el cortito para la escuadra de Colina, avanza y le mete la mano ahí tratando de cortar la jugada, pero no logró conseguirlo el jugador de Osorno. Llega Andrés Ruiz, muy bien, le queda la pelota nuevamente a Parra. Vamos a ver qué hace Parra abre para Paz, para el sector derecho. Vamos a ver qué hace Paz toca en cortito, nuevamente la recuperó Paz, centro, cabezazo por parte de Colina y es gol. ¡Gol! De Colina, bonito centro por parte de Paz. Cabeció ahí en esta oportunidad un hombre libre de la escuadra de Colina. Al minuto de juego, señores, lo gana muy bien ahí el cabezazo de Silva. Falló la defensa de Provincial Osorno. Tenemos en la apertura inicial Colina 1, Provincial Osorno 0. Vamos con los comentarios. Dormido parece que quedó la defensa de Osorno, pero Colina aprovechó los errores defensivos de Osorno. Centro de la derecha y gol para el primero para Colina.
sorpresivamente acá en el Estadio Parque Shock. Sí, Sergio, fue un mal comienzo, fue una desconcentración, fueron dos despejes de Osorno que no se hicieron efectivos, y bueno, los errores en este tipo, ya estamos en lo que es la fase final del campeonato y aquí ya se comienzan a pagar caro. Cuando viene Provincial Osorno nuevamente a la carga, rechazaba ahí muy bien González, le queda al número 26 Paz, ahí falta en ataque, cobra el juez Carlos Pinto en esta oportunidad, juega rápidamente, Provea, la tiene nuevamente Alfaro, Alfaro va a ver si toca con Tenorio, vuelve atrás Alfaro nuevamente con Povea. Tocan los jugadores de Provincial Osorno, ahora Osorno se ve obligado a adelantar su línea, tenía una buena defensa a los 4 minutos y de 4 en el fondo, pero al minuto de juego anotó nomás la escuadra de Colina porque estaban muy distraídos los jugadores de Provincial Osorno. Sigue jugando atrás con Catalán, Catalán va a cambiarla nuevamente para el sector derecho para que aparezca quien aparece Alvaro de cabeza, vamos a ver si llega en esta oportunidad el número 15 Tenorio, no llegó Tenorio, cortó muy bien Aguilar en esta oportunidad. Y tenemos lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina. Así es. Hay un lateral ahí que ya ejecuta acá en el estadio Parque Shot. Así que aquí estamos en vivo y en directo, relata José Santana. Seguimos entonces relatando para todos y para todos en esta oportunidad este compromiso que tenemos en el día de hoy cuando ya tenemos apenas 4 minutos, va a un lanzamiento libre que va a ser ejecutado por Aguilera, este joven muchacho que ha tenido buenos momentos en esta oportunidad del partido, juega rápidamente en cortito, vuelve para atrás el árbitro, vamos a ver qué le dice. Que espere la orden, seguramente le está diciendo que no apure la jugada. Muy astuto Italo Pinochet también en esta oportunidad, el director técnico de Colina, que les pide mayor calma también a sus jugadores. Viene entonces, se devuelve toda la acción, va a jugar Aguilera, vamos a ver qué hace Aguilera, Aguilera al centro, salta uno, salta dos, salta tres, queda rebotando la pelota en la zona defensiva nuevamente para Provincial Osorno, llegó Romo, no llegó, le cometían infracción, lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina que ya juega nuevamente Aguilera, Aguilera se toca nuevamente y se logra asociar muy lindamente con Arraño, Arraño que intentaba luchar pero ganó nomás un jugador de Osorno y tenemos un nuevo lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina, viene jugando nuevamente en esta oportunidad Ponce, vamos a ver qué hace Ponce, toca el lanzamiento lateral que ya es ejecutado, le llega a quién, le llegó nada más al número 30, a Silva, vamos a ver qué hace Silva, me parece que hay una posición de adelanto o una falta, estimado Gabriel Treviño. Sí, bueno, se le ve mucho más intenso el equipo de Colina, creo que tiene bien planteado lo que vino a buscar acá a Osorno, no sé si se esperaban esperar a lo que era el equipo local, pero aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron y ahora, bueno, comenzamos a, como ha sido gran parte del campeonato, que realmente no hacen el primer gol y Osorno luego comienza ya a remar para poder dar vuelta al partido. Perfecto, seguimos entonces cuando se viene Paolo Fuentes a la carga, intentaba buscar Fuentes ahí el centro, viene Fuentes, vamos a ver quién aparece, aparece un jugador de Colina rechazando desde el fondo, lucha nuevamente la escuadra de los Toros, llega a contener ese balón muy bien Alfaro que está jugando en la delantera pero a ratos queda en el medio terreno en el sector de la contención, toca en cortito con Povea, vamos a ver qué hace Povea, Povea la tiene nuevamente, Povea intenta buscar largo hacia arriba hacia Alfaro, vamos a ver si logra filtrar ahí, le gana la espalda a Aguilera, ganó nomás Alfaro, vamos a ver, tiene a Tenorio cerca, toca con Tenorio, Tenorio al punto penal, salta la defensa de Colina, llegó nomás y cabeceó muy bien ahí por parte del número 28 González, vamos a ver quién llega, sigue jugando en cortito con Parra, Parra busca un lanzamiento largo hacia arriba, toca nuevamente la escuadra de Colina, viene ahí, le cometen una infracción al jugador de Provincial Osorno, efectivamente hay una falta en ataque. Una fea jugada ahí, cayó muy muy mal el jugador de Provincial Osorno, van a pedir la asistencia técnica, el árbitro Carlos Pinto también está ahí dando las instrucciones. ¿Cómo viste esa jugada, Sergio? Peligrosamente, muy peligrosamente, casi lo quiebra ahí al jugador de Provincial Osorno que está tendido en el piso y veo muy complicado, ¿eh? Lo más probable es que van a pedir asistencia médica. Ya se puso de pie el jugador de Provincial Osorno, viene el lanzamiento libre, Osorno tiene que tratar de marcar la diferencia porque Colina ahora quedó con una línea de 4 en el fondo. Presentó un esquema de 3, ahora sí quedó con un esquema de 4 porque Aguilera está jugando también en la defensa.
Venía un lanzamiento largo hacia arriba, se fue nomás a las manos del portero Yáñez de Colina. Sigue jugando con toda la escuadra de Provincial Osorno nuevamente, cuando se viene con todo a la carga en esta oportunidad. Lucha ahí Alvarado. Alvarado que la pierde y se equivoca, se la entregó en bandeja a Arraño. Viene Arraño para Colina, le queda la pelota sobrando a toda la defensa y también a los delanteros de la escuadra de Colina. Lucha nuevamente, lanzamiento largo, salta ahí Alvarado, lucha y gana nomás Iván Roldán las espaldas. Llega a contener a la carga el número 30 Silva. Cometen infracción, ahora sí la cobra. Falta en ataque, me parece mucho, y parece que va a caer la primera tarjeta amarilla. Vamos a ver qué es lo que dice el juez central de este compromiso. Fueron a disputar el balón, pero el de Colina se llevó con todo a Rondán, que ya se pone de pies. Y el de Colina todavía está ahí en el suelo, ahí haciendo gesta de dolores. Sí, ahí va el jugador también, hace propiamente lo tal, Iván Roldán. Para lograr levantarle el ánimo ahí a algunos de sus compañeros para que siga nuevamente, y el público, que ha llegado bastante gente, yo diría aproximadamente unas 800 personas, Gabriel. Sí, bueno, Osorno ya había jugado un partido a las 12 del día, así que no es un horario nuevo para la gente. Sí complica a algunos por horario laboral, pero igual es una buena opción para poder jugar en este horario. Viene Colina, José. Se viene Colina a la carga, le pegó abajo, pasó cerquita el tiro de Álvarez, completamente desviado, una mala salida ahí después de ese foul en favor a Provincial Osorno, y se vino, ¿fue tarjeta amarilla? Amarilla para el 28 de la visita. Perfecto, ahí teníamos entonces a nuestro informante en cancha, Richard Hernández de Quinta Dimensión, informando que el número 28, González, tiene tarjeta amarilla. Viene jugando nuevamente la escuadra de Colina. Recuperó muy bien las acciones Ponce. Ponce sigue a la carga, al ataque, y corta muy bien ahí el capitán Paolo Fuentes. Paolo Fuentes que se toca, vamos a ver, tiene a Tenorio muy bien. En segunda instancia logró contener ese balón Ponce. Ponce ahora va a ejecutar el lanzamiento lateral. Tenorio, vamos a ver si se aparece alguno de sus compañeros. Está muy pesada el terreno de juego, muy rápida la cancha. Viene Tenorio. Tenorio que intenta buscar a Alfaro. Alfaro que centra al punto penal, no llega nadie. Se equivocaba ahí el defensor de la escuadra de Colina. También recuperaba a Dylan González para Provincial Osorno. Sigue la jugada, intentaba buscar a Lucas Benavides. No logró conectar muy bien ese balón. La tiene Romo. Romo que vuelve para atrás nuevamente para Roldán. Roldán que toca en cortito con Povea. Viene Povea, vamos, lucha Povea. No me parecía infracción, pero bien, ahí es favorable a los toros. El capitán Silva de la escuadra de en esta oportunidad de Colina trataba de hacer ahí una jugada bien. Sigue jugando la escuadra de Provincial Osorno, filtra la pelota en cortito, la tiene Tenorio. Tenorio, el centro, rechazo, muy bien ahí aparece, muy astuto jugando Aguilera, que ahora está jugando en labores defensivas con una línea de cuatro clarísima, clarísima. En el fondo está esa línea de cuatro, Richard Hernández. Cuando ya se viene el lanzamiento de esquina favorable a los toros, el primero en esta oportunidad, hay una falta, me parece, sigue jugando, sí, cobró falta en ataque, cortó la jugada en estos primeros 10 minutos, donde Provincial Osorno está llegando, poquito a poco está llegando, sí, comienza a sumar unos par de minutos, tiene que todavía generar mayor intensidad. La tiene el portero Yáñez, que juega en cortito con Mirelis. Mirelis que vuelve para Aguilar. Vamos a ver qué hace Aguilar. Aguilar sale jugando con Mirelis. La tiene Mirelis para la escuadra de Colina. Busca Mirelis, la cambia muy bien para Aguilera. Aguilera que intenta llegar, llegó Alfaro nuevamente a cortar ese balón, pero le cabe a Aguilera, la escuadra de Colina. Viene Aguilera, Aguilera que se asocia nuevamente, vamos a ver quién llega. Aguilera tocó para atrás para que aparezca Álvarez. Álvarez que avanza, deja dos hombres de Provincial Osorno en el terreno, marcado ahora por el capitán Paolo Fuentes, que le ganó el balón con el cortito. Toca Paolo Fuentes con Alfaro. Vamos a ver, Paolo Fuentes busca a Romo, pasó para Romo, la tiene Dylan González, se viene la carga de Provincial Osorno, cambio muy lindo por el sector izquierdo, viene a la carga nuevamente en esta oportunidad, me parece mucho que es Romo. Vamos a ver qué hace Romo. Romo toca con Dylan González nuevamente, la tiene César Yáñez. César Yáñez avanza con Alvarado, Alvarado que logra penetrar, vuelve para Yáñez, Yáñez al punto penal, se va a las manos nomás ese lanzamiento.
a las manos del portero Yáñez en esta oportunidad, que pide calma a sus jugadores y trata de ordenar el medio terreno porque está pasando por encima la escuadra de Provincial Osorno en estos escasos minutos. Así es, José. Poco a poco está llegando el equipo de Provincial Osorno y ahora ataca Corina. Sí. Bueno, el equipo de Osorno ya comienza a tomar terreno después de los primeros minutos de Colina. Hay que ver cuánto tiempo dura la intensidad del equipo visitante, los jugadores, la delantera, el 29, el número 30, también el capitán Silva, el autor del gol, son muy rápidos, presionan muy arriba, pero como decíamos, hay que ver cuánto tiempo le dura esa presión. Osorno tiene que comenzar a aprovechar ya los momentos de descanso que tiene Colina, en lo que es su defensa más que nada, que no se la ha visto tampoco muy fina en lo que sea alguna jugada que se han visto en estos minutos, José. Efectivamente, porque Provincial Osorno está recuperando rápido el balón, mete el balón con Dylan González. González que intenta filtrar para que aparezca Benavides, pero se va nomás la pelota nuevamente a las manos del portero Yáñez de Colina, que pone la calma, busca algunos de sus compañeros, salta Romo, ganó Romo nomás, la bajó y cuidado que se viene Provincial Osorno a la carga nuevamente. Llegó Dylan González, que está jugando un correcto partido, no es marcado por dos, no aparece ninguno de sus compañeros, la cambia para Alfaro al punto penal. Otra vez en cortita. Me gusta esa llegada de Provincial Osorno. Cada vez más, Sergio Turra. Sí, ahí está llegando buena combinación de pase entre Dylan González con Alfaro. Y la pelota llegó derechita a las manos del portero de Colina, que ya está rechazando. Rechazo largo hacia arriba y corta muy bien la jugada Iván Roldán. Cuando viene Provincial Osorno, recuperó nuevamente Tenorio. Tenorio toca cortito con Romo. Romo que abre para Dylan González. Viene Alvarado. Alvarado nuevamente tocando, le pegó a Alvarado, cuidado, ¡gol! Pasó muy cerca. Aplaude también el director técnico Diego Martínez, aplaude a sus dirigidos porque está llegando cada vez más Provincial Osorno. Tiene que sacar provecho Osorno de estos primeros minutos de juego, creo yo, para poder lograr la diferencia. Se viene un balonazo largo por parte de Mirelis de la escuadra de Colina. Conectaba muy bien ahí Parra que ahora toca nuevamente con Silva que abre para que aparezca Ponce. Viene Ponce, vamos a ver qué hace Ponce con Arraño está solo, marcado muy bien por César Yáñez. Ganó nomás César Yáñez cuando le queda la pelota al jugador número 7. Ahora bonita jugada de taco que tiene Provincial Osorno cuando aparece Dylan González que intenta buscar el centro, corta muy bien ahí Aguilar para la escuadra de Colina. Toca con Alvarado al punto penal, rechazo largo hacia arriba por Mileris, el defensor de la escuadra de Colina. Le queda la pelota nuevamente a Tenorio. Vamos a ver qué hace Tenorio. Tenorio abre con Alvarado. Alvarado viene nuevamente, el jugador número 19 de los Toros. Alvarado al punto penal, salta Lucas Benavides. Ahí parecía infracción, quedó muy mal herido el jugador de los Toros. Ganó los puños en los aires, rechazó muy bien ahí el portero César Yáñez. Sí, bueno, el arquero ahí rechazó, pasó a llevar con todo hacia el número 7 de Osorno, Lucas Benavides. Por ningún lado y falta tampoco, el arquero lo primero llegó al balón. Osorno está llegando, está teniendo buena llegada, está avisando. Creo que Colina ya se está comenzando a estacionar en cierta parte de la cancha, esperar al equipo osornino y a lo mejor querer aprovechar algún contragolpe. Y hay que tener cuidado ahí también, José y Sergio, porque los jugadores de Colina, hemos visto aquí en estos minutos, los extremos son muy rápidos, sus laterales también, que prácticamente los laterales en algún momento pasan a ser volantes de la escuadra de Colina. Aquí yo creo que van a haber 3 o 4 goles en este partido. 3 o 4 goles me la juego. ¿Eh? Está muy bonito, ambos equipos están llegando, están proponiendo cada vez un poco más intensidad en el juego y eso es lo importante que veo yo también, Sergio Turra, ¿no? Sí, como dice Gabriel, sí, hay que tener mucho cuidado con el equipo rival que sube mucho sus laterales. De ahí fue que generó el primer gol que está ganando parcialmente al equipo capitalino. Se viene nuevamente a la carga la escuadra de Colina, intentaba ganar ahí, ganó muy bien y cortó la pelota el portero nuevamente Iván Roldán. Roldán que intenta buscar arriba a Alvarado, no llegó Alvarado, conectó, sí, eso sí, Parra comete infracción ahora César Yáñez. Me parece que lo van a amonestar con tarjetita amarilla. A ver, le pide el árbitro, no, le pide calma solamente. Baja un poco las revoluciones, bájate un cambio, como dirían por ahí, pero se viene a la carga nuevamente a través del lanzamiento libre. La escuadra de Colina ya está ubicado el número 26 Paz para realizar este lanzamiento
libre favorable a la escuadra de Colina cuando tenemos 16 minutos de este primer tiempo. Provincial Osorno 0, la visita a Colina 1. Viene a la carga nuevamente la escuadra de Colina, se dispone a lanzar, vamos a ver quién llega. Viene Colina, viene Colina, viene Colina nuevamente, viene, 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 el lanzamiento libre al punto penal, salta uno, salta dos, salta Kevin Catalán, en definitiva el portero de los Toros, que se queda ahí en el área grande con el balón para los Toros, y pobre calma porque sale jugando rápidamente en cortito, baja el balón con las manos a Povea, Povea que intenta buscar arriba, salta también Lucas Benavides. Se equivoca ahí el defensor de la escuadra de Colina. Podría haber sido la diferencia para Provincial Osorno. Llegó muy bien Parra. Parra que es marcado por Romo. Ahora llega Alvarado. Vamos a ver quién llega. Le sobra la pelota a toda la defensa de Provincial Osorno y llega Arraño. Rechazó nomás y llegó a cortar esa jugada muy bien César Yáñez. Yáñez para los Toros y tenemos lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina, cuando ya los árbitros comienzan a ver su cronómetro en estos primeros minutos, está bastante, bastante intenso el compromiso. Puede ser para cualquiera y por qué no podemos cantar y relatar un nuevo gol en esta oportunidad. Me la juego que van a haber cuatro goles. Con cuatro goles, no sé para quién, pero que hayan cuatro. Vamos a ver quién logra marcar la diferencia, Cuando viene la escuadra de los Toros nuevamente al ataque, toca en cortito César Yáñez. Yáñez que es marcado por un jugador de Colina, le cometen infracción. En definitiva, sí, cobró lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Provincial Osorno. Ahí hay un forcejeo entre Yáñez y un jugador de Colina. Le levanta la mano ahí, le chispea los dedos. Y es definitivamente Parra, que le chispea los dedos al árbitro. Y el árbitro decide no mostrarle tarjeta amarilla. Viene la escuadra de Colina nuevamente al ataque. Va a ser efectivo ese lanzamiento lateral. Yáñez, el jugador de los Toros. Yáñez toca con Alvarado. Alvarado que la pierde. Recuperó muy bien ahí Parra para Colina. Nuevamente lucha Benavides. Benavides que intenta, gana Dylan González, este pequeñito, Dylan González ganóse en las alturas, se viene Dylan González a la carga, si la cambia puede ser una buena jugada, toca para atrás para Romo, vamos a ver qué hace Romo, Romo al punto penal, le queda Pablo Fuentes, se le dispara la pelota al portero, queda la pelota rondando para la, o sea, cabezazo ahí, queda picando la pelotita, la tuvo Provincial Osorno en tres oportunidades, está llegando cada vez más. Bonita jugada cuando tenemos un jugador de Colina tendido en el terreno de juego. En primera instancia tapó el portero, en segunda instancia también tapó y en tercera instancia llegó con los puños cuando hay un jugador. Vamos a ver qué es lo que sucedió ahí en esta oportunidad. Estamos viendo. Se pone de pie, Gabriel. Vamos contigo. Sí, Osorno que está... Osorno que está comenzando a llegar, como decíamos anteriormente, tuvieron ahí en una misma jugada dos o tres prácticamente ahí jugadas que pudo para poder empatar el partido en menos de un minuto. Le decíamos ahí que la defensa de Colina por momento da cierto espacio, Osorno tiene que aprovechar. Osorno también tiene jugadores muy, muy rápidos arriba, como lo es Alvarado, Alfaro y Lucas Benavides. Cuando viene nuevamente a la carga la escuadra de los Toros con ese lanzamiento en esta oportunidad, en este día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder también dentro de estos próximos minutos cuando recupera las acciones la escuadra de Colina. Viene nuevamente adelantado en esta oportunidad y hay una posición de adelanto. Para que se haga jugando el portero Kevin Catalán. Catalán con Povea. Povea que intenta buscar arriba a Dylan González. Ganó nomás este pequeñito en las espaldas nuevamente a los jugadores de Colina. Jugando rápidamente con Romo. Muy buena jugada de Dylan González. La intentaba cambiar. Chocó ahí en el número 8 en Álvarez esa pelota. Cuando recuperó ahora y se viene a la carga Mirelis. Mirelis que intenta. Muy bien. Cortó Paolo Fuentes en esta oportunidad. JL Producciones Audiovisual, la nueva era digital en comunicaciones, videos corporativos, fotografía y diseño, transmisiones en streaming y redes sociales. Fono de contacto, más 569-7967-0168. JL Producciones Audiovisual.
Ahí teníamos entonces el spot publicitario en esta oportunidad, pasando los avisos también en las voces de Gabriel Triviño, que está también en los comentarios como analista deportivo. Cuando se viene Provincial Osorno, llega nomás a cortar el balón ahí muy bien el jugador de la escuadra de Colina, es nuevamente Parra. Parra está inquietando bastante el medio terreno de los toros cuando viene atrás Povea. Vamos a ver qué hace Povea. Povea intenta buscar arriba a Lucas Benavides, que gana de cabeza, pero no aparece ninguno de sus compañeros. Está muy solo Benavides en la delantera. Viene Yáñez marcado. Vamos a ver quién llega. Llegó el portero Kevin Catalán. El Cata la toca en cortito. Vamos a ver a quién intenta buscar. Está enojado también el portero Kevin Catalán en esta oportunidad, cuando se la entrega en bandeja a Tenorio. Tenorio, que la tiene nuevamente en su poder. Tenorio va a buscar largo hacia arriba, seguramente. Aparece en esta otra oportunidad la escuadra del jugador de Provincial Osorno. La tiene nuevamente Tenorio. Toca en corto, largo, hacia arriba. Rechaza, gana Dylan González, que es marcado por Parra. La tiene Dylan González, le comete la infracción. Y ahora sí, que sí, profe, amonéstelo ya, córtela. Debería ponerle tarjetita amarilla a Parra. Está muy, muy lanzado Parrita en esta oportunidad. Así que vamos también con nuestro auspiciador en esta oportunidad. Concejal Juan Luis Añasco Barrientos, apoyando el deporte local y de la provincia, comprometido con su gente y sus alrededores de la comuna de Puerto Octay. Viene la escuadra de Provincia de los Hornos, se equivoca ahí el defensor, hay una mano, nada, la tiene Benavides, le tiene Alvarado, vamos a ver qué hace Alvarado. Alvarado, que intentaba pegar y llega a cortar muy bien Mirelis, y tenemos lanzamiento lateral. Sergio Turra con los comentarios. Ahí está intentando llegar Alvarado, pero las murallas de la defensa de Corina no lo deja lanzar los tiros de fuera del área. Aquí tenemos lateral y el árbitro hace una pausa. Ahí, en el área. Duende Restaurante Osorno, con la misma energía de servicio a nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de brasero, lomo y salmón. Además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal de elaboración de la casa, en donde encontrarás las diferentes variedades Calafata, Calafate, Ámbar, IPA. Estamos en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Te esperamos lunes a viernes desde las 15 y los domingos desde las 12 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, todo al Duende Barra Sobar. Cuando se viene nuevamente Provincial Osorno con Povea, Povea que la baja de pechito, le queda y está en posición de adelanto Lucas Benavides. Era bonita jugada, ahí marcó nomás Javier Millalonco, el primer asistente. Esa posición ilícita por parte del jugador de esta oportunidad, correspondiente al número 7. El bambino, viste, el bambino, Lucas Benavides estaba en posición ilícita. Juega Yáñez desde el fondo, toca con Mirelis. Mirelis, que abre y la cambia para González. Vamos a ver qué hace González, que está amonestado. González intenta avanzar, gana terreno ya. Se metió a la escuadra, el terreno de juego de Provincial de Osorno. Toca con Ponce. Ponce, que logra cambiar el balón para Arraño. Llegó nomás a cortar la jugada el jugador de Provincial Osorno. Lucha ahí Romo, ganó Romo con Dylan González. Muy bien Dylan González, que está haciendo un correcto partido en esta oportunidad. Ganó camiseta de titular y está sacando créditos positivos de su actuación. Cuando se viene nuevamente, intentaba jugar Silva ahí con Ponce, no lograron asociarse. Presiona a Silva al portero Kevin Catalán. Catalán juega en largo hacia arriba. Salta ahí Parra con Dylan González. Ganó nomás González. Todavía se complica más en el fondo de Colina, que está reventando ese balón, porque va ganando por la cuenta mínima. La tiene Romo. Lucha Romo, que es marcado por Arraño. Llega Arraño, le ganó Arraño a Romo. El 10 y el 11 se disputan el balón. Ganó nomás y apareció un jugador de los toros, cuando tenemos lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Ofrecemos abarrotes, confitería, frutería, bebidas, helados y caja vecina. Atendido por sus propios dueños, Don Juanito. Estamos ubicados en calle Justo Geyser 958, a pasos de Avenida Rodríguez. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Así es, José, ahí estamos viendo cómo están palmo a palmo, Corina reventando y Osorno que busca el empate, y ahí se viene Colina. Se viene Colina nuevamente al ataque, avanza muy bien Ponce, que logra filtrar la pelota, le queda el lanzamiento largo y se la entregó en bandeja a Romo para Osorno. Ahora se viene la contra, la gente le pide a los jugadores que salgan bastante rápido. La tiene Tenorio, le cometen infracción, hay una agresión y la vio, ¿eh? Y me parece que se va a ir expulsado. Cobró la agresión ahí, la vio nomás Javier Millalonco. Si cobró esa infracción, debería poner tarjeta amarilla, creo yo, ¿no es cierto, Sergio? Sí, sí. De acá
se vio claramente un manotazo. No amonestó ni siquiera absolutamente nada. Está complicado César González, ya tiene amarilla. Así que por ahí lo andan buscando también en esta oportunidad. Cuando se viene nuevamente la escuadra de los Toros al ataque. Venía ese lanzamiento libre hacia arriba. Le queda deambulando la pelotita a Romo. Romo que conecta. Vamos a ver qué hace Romo. ¡Le pegó! Y se fue desviado. Lanzamiento de fondo para la escuadra de Colina. Va por Restobar Osorno, tendremos de lunes a domingo desde las 12 del día. Recuerden que tenemos pichanga, chorrillana, lomo a lo pobre, guatitas picantes, exquisito churrasco, junto a la mejor barra nacional e internacional. Te esperamos en Freire 530 frente a Movistar al llegar a los carreras. Papo, Restobar. Seguimos en vivo y en directo desde acá, desde el estadio Rubén Marcos Peralta, estadio Parque Chot, para muchos mítico el Parque Chot. Cuando se viene nuevamente la escuadra de Colina con un lanzamiento largo, rechazo por parte de Iván Roldán en el fondo. Vamos a ver quién llegó. Llegó Alfaro a contener ese balón. La tiene Alfaro que toca ya con Tenorio. Tenorio que es marcado por el buen jugador Ponce. Vamos a ver qué hace Ponce. Avanza Tenorio que vuelve para atrás para Kevin Catalán. Catalán busca el balonazo largo hacia arriba. Seguramente está buscando a Dylan González que no logró. La tiene Romo nuevamente. Está llegando cada vez más Provincial Osorno. Se asocia muy bien, bonita filtrada. La apuntó muy bien Paolo Fuentes, que llegó nomás a contener ese balón. La tiene Fuentes. Vamos a ver qué hace Fuentes. Viene Fuentes. Ganó nomás las espaldas ahí el defensa González de la escuadra de Colina. Lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Provincial Osorno. Sí, ahí tenemos lateral. Sigue intentando Osorno por el sector derecho, que ya van a jugar el lateral. Lateral que ya va a ser ejecutado por uno de los jugadores de Provincial Osorno. Intentaban buscar ahí a César Yáñez, no llegó ninguno. La tiene y comete infracción y la cobra ahí el árbitro. ¿Ah? La cobró el árbitro. Sí, no sé, me pareció infracción eso sí, Gabriel. Sí, lo movió ahí en el momento que el jugador iba a saltar. La verdad es que estaba un poco lejos ahí el árbitro. El primer asistente no marcó nada. Pero nada, ya está, ya, como dicen ahí, cuando ya está pitado la falta, nada, no hay nada que hacer. Cuando se viene nuevamente a la carga la escuadra de Colina, tocando en cortito, toca y mueve el balón Aguilar con su portero Yáñez. Yáñez la cambia ahora para que aparezca Mirelis. Mirelis que avanza y gana terreno. Mirelis que la filtra para que aparezca Silva. La filtró Silva, pide en mano. Nada dice el árbitro, nada dice tampoco el segundo asistente. Lanzamiento largo, se viene a la carga la escuadra de Provincial Osorno. Saltaba ahí para contener ese balón Lucas Benavides. Recuperó con toda la escuadra de Colina. Toca nuevamente con Ponce. Viene Ponce, recuperó muy bien Tenorio. Tenorio toca ahí con Dylan González, que le comete una infracción. Ganó Dylan González. Buena. Bonita jugada por parte de Dylan González. Se viene a la cuadra nuevamente al ataque, toca y vuelve para atrás al medio terreno para Pablo Fuentes. Fuentes que lucha, toca con Dylan González, que genera peligro para la escuadra de Colina. Este chiquitito es rápido, ágil, astuto, que toca con Tenorio. La tiene Tenorio, Tenorio nuevamente con Dylan González, que intentaba buscar a Lucas Benavides. Se le escapa la pelota, puñetazo abajo, rechazó muy bien el portero, alcanzó a contener ese balón. Débil le pegó, eso sí, en esta oportunidad el número 7, el bambino Lucas Benavides, le pegó muy, muy débil a ese centro Sergio Turra. Sí, yo pensaba que iba a pegarle fuerte, pero el arquero sacó sus brazos para evitar el empate. Se viene el lanzamiento lateral que va a ser ejecutado por Tenorio. Tenorio que intenta buscar, le queda la pelota filtrada todavía. Pedía en mano el jugador de los Toros. Cabecea Dylan González. Queda la pelota rondando. Bájenla, muchacho, y péguenle al arco. La tiene Romo. Esa es así. La tiene nuevamente Tenorio. Tenorio que intenta buscar a alguno de sus compañeros. Le queda Benavides. Benavides que toca con Alfaro. Bonita pelota filtrada. Está en buena posición. Benavides. ¡Vamos, gol! ¡Vamos! Osorno anotó a través de una serie de rebotes. Le quedó a Lucas Benavides, el bambino, viste, el bambino anotó, el bambino Lucas Benavides. Uno para Osorno, uno también para la visita. Colina lo iguala en el primer tiempo. Provincial Osorno 1, Colina 1. Y la jugada que se había intentado muchas veces en este primer tiempo,
Alfaro ahí por la derecha haciendo el ciento atrás. No había resultado, ahora logran conectar con Benavides. Benavides que había estado un poco esquivo con el gol. Esperemos que esto saque la mufa que tenía, que se la había con un penal hace un par de partidos también, que no se la había visto muy activo lo que son los goles. Esperemos que esto lo pueda motivar. Recordemos que este era el goleador que tenía Provincial Ranco el año pasado, que tenemos nosotros acá nosotros este año, así que esperemos que en esta liguilla pueda reaparecer Lucas Benavides. Cuando se viene nuevamente a la carga, la escuadra de Colina se está reponiendo. Tocan en cortito, le cometían infracción, nada, es el árbitro, le queda la pelota picando. ¡Oh! Alcanzó a puñetear ahí Kevin Catalán. Muy, muy astuto Silva para meter la puntita del pie. Tenemos lanzamiento lateral favorable en la escuadra de Colina. Pese a la distribuidora comercial de la ciudad de Osorno, ofrecemos pollo entero, pechuga entera, deshuesada, pescado, mariscos congelados, hortalizas congeladas, carne de vacuno y cerdo. Teléfono de contacto, más 569-444-12394. Cuando se viene nuevamente y la pelota queda picando ahí, rechaza larga hacia arriba y se encendió este público nuevamente y se encendió toda la gente de Provincial Osorno. Intenta llegar Lucas Benavides a contener ese balón. Salta nuevamente Tenorio. Tenorio que intenta buscar ahí la pelotita. Rega un jugador de los escuadras de Colina. Rechace, ganó nomás Paolo Fuentes. Fuentes le cortó muy bien las acciones ahí. Parra que abre para que aparezca en esta oportunidad. Paz con el número 19, Aguilera. Se equivoca Aguilera. Recuperó nuevamente Provincial Osorno. Se viene la carga con Romo. Atacan dos, defienden dos. Hay una infracción ahí nuevamente en esta oportunidad. Y se viene la tarjeta amarilla. Eso sí, hay tarjetita amarilla para el número 19, para Aguilera, el jugador de la escuadra de Colina. Servio Fer, de Juan Carlos Marigual Andrade, ubicado en calle Amador Barrientos, 2114. En la ciudad de Osorno ofrece servicio técnico de todo tipo de máquinas, del área jardinería, industrial, construcción, forestal y agrícola. Fono de contacto, más 569-9941-0662. Pues que jugada fue el empate entre Romo con Alfaro y Benavides para marcar el empate, y ahora Osorno quiere está medio desenfocado el equipo de Colina ahora, José. Sí, bastante, bastante desenfocado cuando le queda nuevamente a Romo, que intentaba llegar ahí con un balonazo largo, largo hacia arriba y no se va a ninguna parte ese lanzamiento. ¿Qué te pareció, Sergio Turra, la jugada ahí de la infracción que se ganó? Porque se venía Osorno nuevamente a la carga. Parece que se quería llevar la camiseta de Romo, el número 19 de Corina. Así que, sí. Bien, bien justado el reglamento del árbitro para llevarlo. Sí, ahí van a hablar con la niña seguramente. Al pasapelota. Sí. Ahí le está indicando el árbitro que se la tiene que entregar en las manos al arquero de Colina. El primer juez asistente Javier Millalonco le fue a decir, es una niña, más de 7 años no tiene esa niña que está ahí. Son de las escuelas formativas que tiene fútbol femenino acá en la ciudad de Osorno, de Provincia de Osorno, y se les da esa opción también a los niños para que participen, sientan lo que es un partido, estar dentro de la cancha y ayuden. Cuando se viene nuevamente a la descarga la escuadra de Colina y toca muy bien ahí con Aguilera que intentaba rechazar, lanzamiento de fondo, el número 3. Favorable a la escuadra de Colina en estos instantes de juego. Bonito, bonito, bonito partido tenemos acá en el Rubén Marcos Peralta. www.sornoenvivo.cl, todas las noticias local, regional, nacional e internacional. Lo encontrarás en nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Sornoenvivo.cl, prensa digital. Estos tiros libres hay que tener cuidado, son aquí. Se viene el lanzamiento de esquina. Va a las manos del portero Kevin Catalán, que intenta rechazar. Muy bien ahí, evita el lanzamiento de esquina nuevamente. Cuando le queda la pelota y recupera Benavides. Benavides está ahora y se viene a la carga Provincial Osorno. Marcado por 4 jugadores. Muy bien la filtrada para Dylan González. González que intentaba volverse la Benavides. Apareció en esta oportunidad. Hay una falta en ataque, dice el árbitro. ¿Cómo va a cobrar falta en ataque, profe? Bueno, es así, ¿ah? ¿Eh? Y Carlos Pinto creo que se le pasó nomás el partido, ¿eh? Este a no, Carlos Pinto. ¿Eh? Este no es de media culpa y del día menos pensado los seguidores. Sí, para que sepan. ¿Eh? Yo creo que está igual que Carlitos Pinto, ¿no? Le mando un saludo. Se viene Alfaro nuevamente, pelota filtrada, ganó Lucas Benavides. Le pegó Benavides y se le abrió muchísimo ese balón.
Tenía que haber aguantado, creo yo, unos par de minutitos más el portero Lucas Benavide. Podía haber aguantado unos par de minutitos más ese balón, pero no logró quedarse con la pelotita. Cuando juega desde el fondo ya la escuadra de Colina con González. González que abre para Mireles. Mireles que intenta buscar largo hacia arriba. Salta Yáñez. Está jugando un correctísimo partido hasta el momento. Lucha nuevamente y gana Alvarado. Alvarado con Dylan González, que para mí ha sido la figura de estos primeros 45 minutos. También así lo ha sido Parra, la escuadra de Colina. Intentaba buscar Dylan González nuevamente un lanzamiento ahí para conectar con Lucas Benavides. Rechazo por parte de Álvarez. Largo hacia arriba. Se va a las manos del portero Kevin Catalán, que toca y la baja para Povea cuando tenemos 37 minutos ya de este primer tiempo. Provincial Osorno 1, la visita 1 al minuto de juego. Anotó Colina, igualó hace algunos instantes atrás Lucas Benavides después de una serie de rebotes. Cuando se viene nuevamente a la carga la escuadra de Colina, sigue jugando en largo hacia arriba, avanza muy bien ahí por parte de Paz. Viene Paz, vamos a ver quién llega, puede ser que toque con Ponce, decide tocar en cortito con Álvarez. Álvarez toca ahora así con Ponce. Ponce que intenta, comete infracción ahí César Yáñez. No, es Tenorio en definitiva que comete la infracción. No creo que lo amonesten. Sí, le ganó la tarjeta amarilla para Tenorio. Entonces, consignamos la primera tarjeta amarilla para el jugador de los Toros. Tenorio se ganó la tarjetita. Vamos contigo. Sí, una jugada que debería nomás obligar nomás a Tenorio a bajar al jugador de Colina. Y tenemos un tiro libre, como dice José Santana, en todo el campeonato Osorno sufre con las pelotas aéreas. Sí, creo que yo que todos los equipos han visto eso, que Osorno siempre le ha costado un poco más cumplir con estos lanzamientos, le cuesta, sufre, y se ubica también ahí en esta oportunidad Aguilera para el lanzamiento libre. Viene Aguilera, va a disputar este balón Aguilera para el lanzamiento libre. Vamos a ver quién llega. Kevin Catalán que ordena a su barrera. Hay dos hombres instalados ahí. Hay bastante roce. Ahí hay un llamado de atención otra vez por parte del árbitro. Y esto lo único que hace es ralentizar el juego. Viene el lanzamiento, le queda, alcanzó a puntear ese balón ahí Iván Roldán. En definitiva fue Ponce nomás quien ejecutó ese lanzamiento libre. Se fue cerrando cada vez más ese lanzamiento. Sí, era peligrosa esa jugada. Cuando se viene el lanzamiento de esquina, el número 4 ya para la escuadra de Colina. Lanzamiento, sale ahí Kevin Catalán, hay un rechazo. Nuevamente rebotó en un jugador de Provincial Osorno, el quinto para Colina. Diputado Héctor Barría apoyando el deporte, porque Héctor Barría es parte de la solución. Se viene nuevamente y vamos a ver qué es lo que están reclamando ahí. Están pidiendo el baloncito. Que no se tomen en el área, dice la lucha. Viene el lanzamiento de esquina, salta ahí Tenorio, alcanzó a ganar Tenorio. Hay una falta en ataque, la cobró y Provincial Osorno puede quemar aquí unos par de minutos, unos par de segundos nuevamente en este día de hoy. Cuando se viene a la carga nuevamente la escuadra de los Toros, no hay nadie que devuelva el balón. Después reclaman porque hacen tiempo y los mismos jugadores de Colina se llevan el balón. Cuando viene nuevamente Provincial Osorno con Yáñez buscando arriba a Lucas Benavides. Cortó muy bien las acciones Álvarez. Álvarez que intenta llegar. Le queda a Alvarado ahora para los Toros. Muy bien ahí. La férrea defensa en el medio terreno de Parra. Parra que intentaba. Hay un foul. Falta en ataque. Y se va a reanudar y se apura. Las cuatro jugadores de Provincial Osorno están apurando a sus compañeros, el público también. La tiene Pablo Fuentes. Fuentes que se equivoca. Logró conectar muy bien la pelotita Paz. Llegó Paz, no llegó en definitiva. Muy bien ahí Tenorio conteniendo ese balón. Va a tocar seguramente con Paolo Fuentes porque está muy marcado en esta oportunidad para el lanzamiento lateral Alfaro. Se mete Dylan González. Intentan buscar a Alfaro. Cabezazo largo hacia arriba por parte de Aguilera. Aguilera que intenta llegar. Muy bien el rechazo ahí por parte de Povea. Todavía queda la pelota. La baja ahí muy bien. La tiene Dylan González ahora. Toca cortito con Paolo Fuentes. Paolo Fuentes que vuelve para atrás para Iván Roldán. Roldán con Povea. Rechazo. Le queda a Dylan González nuevamente que puntea. La tiene Paolo Fuentes con Dylan González. Sigue moviendo Provincial Osorno cada vez más el balón. Busca un lanzamiento largo hacia arriba. Le queda nuevamente al eléctrico Silva.
Silva, Silva que toca ahora con Arraño, Arraño que avanza, gana terreno, le comete falta. Ay. Clarita, 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 yo la vi, profe, concuerdo con usted, yo la vi, fue falta, 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 ahí se barrió nomás Dylan González, cortó la jugada y puede ser acción de peligro para los Toros. Uy, casi, casi, casi en el área del punto penal, y hay un tiro libre que es peligroso para Colina. Sí, bueno, creo que si se pasaba la última defensa ahí podía quedar mano a mano. Fue un recurso ahí que suelen utilizar los volantes o los defensas para poder cortar alguna jugada. Tuvo suerte Ila González, de hecho, de que no lo amonestaran. Era una jugada como para tarjeta amarilla, así que hay que cuidarse de estos balones también. Colina ha tirado mucho centro. Recordar que por un centro salió el primer gol al minuto de juego. Está haciendo tiempo, le conviene. ¿Cuántos minutos ya tenemos, Gabriel Triviño? 42 minutos ya, entonces este primer tiempo está quemando, creo yo. Están bastante agotados los jugadores de Colina, ¿eh? Han hecho bastante esfuerzo físico, Sergio Turra. Sí, y eso que tú tenés que sumar también los viajes, ¿eh? Igual te juega... Dejaron en avión, llegaron ahí en el avión los jugadores de sí, Colina. Eso igual te puede complicar. Sabemos que por Dota todo lo que está generando ahí en la Araucanía. Tenemos sí, tiro libre. Viene el lanzamiento largo hacia arriba a las manos del portero Kevin Catalán, que se fue nomás, la alcanzó a puñetear ahí. Trató de agarrarla Kevin Catalán, pero se le escapó nomás la pelotita. Tenemos lanzamiento de esquina, ya el número 6 favorable a la escuadra de Colina en este primer tiempo. Mira tú cuántas veces ha llegado Colina en los lanzamientos de esquina y cuántas veces ha tenido Osorno en lanzamiento de esquina. 2 para Osorno, 6 para Colina en los lanzamientos de esquina. Esto también te habla de una desventaja de querer buscar también el partido por esa vía. Cuando se viene nuevamente a la carga la escuadra de Colina, toca en cortito para que aparezca Silva. Silva, vamos a ver que la centra, la piden 4. Le queda ahí al número 26. Rechazó en esta oportunidad, me parece que era Paz. Se le fue desviado. Recuperó nuevamente la pelotita Paz. La baja Paz. Vamos avanzando, viene Paz. Marcado por Tenorio. Muy bien, nada dice el árbitro. Le queda Alfaro. La gente pide que salga más rápido. Le intentaban buscar ahí a Dylan González. Rechazó Álvarez para arriba. Y se le fue nomás a Álvarez. Nuevamente ese balón se le fue desviado a la escuadra de Colina. Comercial Achauras S.P.A. Minimarket y Ferretería ofrece gran variedad de productos en su área Minimarket. Bebidas, confites, abarrotes, alimentos para mascotas y aves. Ferretería, amplio stock de herramientas, clavos, tubos, accesorios, PVC y mucho más. Servicios, caja vecina, recarga telefónica, pago de cuentas en efectivo con tarjeta, depósito, giro y transferencias de dinero. Una máquina de café con los que podrá disfrutar ricos capuchinos, moca chino, chocolates y mucho más. Horario de atención lunes a domingo, incluyendo efectivo de 9 a 14, 15 a 30 a 21 a 30. Dirección calle Muñoz Gamero 461, Las Cascadas. Joven Chauras, Chauras S.P.A. apoyando el deporte acá en la provincia de Osorno. Cuando se viene nuevamente a la carga la escuadra de provincia de Osorno. Y hay una infracción, ¿ah? ¿Eh? Hay una infracción ahí, cortita fue, trató de ser un poquito más astuto el jugador de los Toros. No logró conseguirlo, pero el árbitro Carlos Pinto está muy atento, muy presto. Y ahí reclamos, ahí está señalando ahí el segundo asistente al turno. Algo le indicó al turno, un minuto más de adición, entonces se va a jugar. Hasta los 46. Pensamos. Hasta los 46 se va a jugar ahí para que le avise. Se viene en largo hacia arriba nuevamente Colina, atacando con todo. Llega Tenorio, Tenorio que intenta luchar. Vamos a ver quién llega. Lucha Yáñez, ganó nomás a las espaldas Silva. Cuando cometió infracción ahí Silva, hay una mano. En definitiva cobró una mano favorable a la escuadra de Provincia de Osorno. Y esto le da un poquito de aire para quemar estos últimos segundos de este minuto agregado ya. Jugamos hasta los 46 acá en el Rubén Marcos Peralta. Se viene Alvarado a la carga. Alvarado que intenta buscar conectar muy bien el balón. Llega Alvarado con Yáñez. Yáñez que toca para atrás para Roldán. Roldán que intenta buscar el punto penal arriba. Salta Benavides. Le queda la pelota picando ahí. Sobra. Ganó Paolo Fuentes con Alfaro. Le cometían infracción. Viene Paolo Fuentes. Ganó Paolo Fuentes las espaldas. Le pegó Paolo Fuentes. La pelota queda picando y salta el portero Yáñez para la escuadra de Colina. Largo hacia arriba, era bonita la jugada, pero todavía continúan las acciones porque se cambió de lado. Salta Silva, lucha Silva, se equivocó Silva y ahora recuperó Provincial Osorno la carga. Toca cortito con Paolo Fuentes, vamos a ver quién llega. Llegó Paolo Fuentes, marcado muy bien ahí por Ponce. Ponce toca,
Toca en cortito la escuadra de Colina. Ponce toca con Álvarez. Álvarez ahora se asocia con Paz. Paz que intenta buscar arriba a Silva y conectó nomás el balón. Silva, se viene Silva y es marcado por Povea. Povea que lo empuja, se barre. Le queda sobrando. Se refaló y se viene. Había una descoordinación. Alcanzó a sacarla ahí. Después de esa descoordinación, casi tenemos autogol. Porque la alcanzó a puntear ahí Iván Roldán cuando le sobró a todos, absolutamente todos. Y tenemos ya 46, casi 47. Me parece que es la última y se termina este partido en este primer tiempo. Viene el lanzamiento largo hacia el punto penal. Salta ahí los jugadores de Colina. Todavía sigue rodando el tiempo. Ahora sí. Terminó el primer tiempo. 1-1 las acciones. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta analizando este segundo tiempo.
Muy bien, queridos amigos y amigas, ya estamos de vuelta iniciando este segundo tiempo. Se va a dar por iniciado. Quiero pasar un dato ahí a todas nuestras personas que lo están escuchando. Nosotros como Puntero Digital vamos a realizar una rifa. Y también estamos recibiendo aportes voluntarios para poder costear el viaje hacia Ovalle. Hicimos las cotizaciones. 200 luquitas nos sale solamente el viaje a Ovalle. Estaríamos partiendo en bus el día jueves, planificado, llegando a Santiago el día viernes. Posteriormente, el viernes en la noche, iniciamos viaje nuevamente en bus hacia Ovalle. Y allá nos quedamos, y después de vuelta de Ovalle a Santiago otra vez, y desde Santiago a Osorno nuevamente. Así que 200 mil pesos, a 1000 pesos el número. Puede hacer el depósito ahí en la cuenta RUT 19.086.096-5 a nombre de José Santana. Cualquier aporte nos sirve para seguir viajando. Contamos con ustedes. Nosotros también sabemos que somos apasionados por el deporte, pero necesitamos también de su ayuda, Sergio. Así es, José. Igual para recordar, igual para este espacio, creo que el lunes en la noche vamos a hacer una noche solidaria también, para que los seguidores también, si quieren apoyar, como dice José, comprar número de rifa, o si no, también pueden hacer algún aporte, donación, para lo que será el próximo viaje de a Ovalle, que está programado para el 10 de septiembre. Sí, ¿y qué vamos a sortear? Se preguntarán ustedes. Tenemos la camiseta de Provincial Osorno y también la camiseta de Rancagua Sur. El presidente de Rancagua Sur gentilmente nos donó la camiseta para seguir apoyando el deporte, así que agradecemos también el gesto de él. Así que la idea es que usted pueda apoyarnos, ¿no es cierto? Pueda seguir junto a nosotros. Así que seguimos desde acá en esta oportunidad, desde el estadio Rubén Marcos Peralta, ¿no es cierto? Cerrando, ¿no es cierto?, las opciones en esta oportunidad. Así que a Luquita nomás el número, queridos amigos, amigas, usted apóyenos ahí como pueda. A 1000 pesos el número, ya está la cuenta RUT disponible, 19.086.096-5. También podrá participar por el sorteo de esta camiseta de Rancagua Sur y de Provincial Osorno a 1000 pesitos. Recuerde, 19.086.096-5. Usted nos deja un mensaje nomás. El número de teléfono es +569-7387-7762. Repito el número de teléfono, +569-7387-7762. A 1000 pesitos de número, sorteo martes 6 de septiembre a las 21 horas por las plataformas digitales donde usted nos escucha. Ahora conéctate, Puntero Digital, Los Sonda en Vivo, Las Cascadas Noticias y por supuesto todos nuestros medios asociados. A 1000 pesitos, 200 mil pesos en la meta, solamente para el partido contra Ovalle, ¿eh? A La Serena igual vamos a necesitar una gran cantidad. Así que apóyenos, por favor, si nos puede aportar voluntariamente. También si hay alguna empresa que está escuchando, también bienvenido sea. Es largo el viaje y son 200 mil pesos por persona. Así que necesitamos de su apoyo. A 1000 pesos, 19.086.096-5. Sin modificaciones, se va a alistar este segundo tiempo. Esperamos contar con todo el apoyo de todos ustedes. Por favor, amigos, ayúdennos en esta causa solidaria para seguir viajando y seguir apoyando el deporte a nivel nacional, ¿eh? Porque aquí somos bien neutrales para todos. No tiramos favoritismo, si bien es cierto, somos de Osorno. Recibimos toda ayuda desde todos lados. Así que, por favor, a 1000 pesitos nomás y su aporte voluntario igual va a ser bienvenido para costear ese viaje a Ovalle el 10 de septiembre. Así que a 1000 pesos y vamos, porque comenzó el segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo y ya ataca con toda la escuadra de Colina. Se viene nuevamente a la carga, tocando con Parra. Parra que intenta asociarse muy bien con Paz. Paz que filtra el balón y se le fue nomás. Tenemos el lanzamiento de fondo favorable a la escuadra de los Toros en esta oportunidad. Ahí ya está el portero Kevin Catalán dispuesto para este partido, para ejecutar este lanzamiento de fondo. Viene y pide calma, está buscando a algunos de sus compañeros. Levanta la mano Alvarado, también aparece Yáñez para
ver esa oportunidad ahí entonces, cuando tenemos esta oportunidad, este lanzamiento largo hacia arriba por parte del jugador de Provincial Osorno, salta, empujaban ahí, le cometían infracción, lucha y gana nomás este balón Alvarado, que es marcado muy bien por Parra que la pierde, recuperó nomás ahí un jugador de la escuadra de... En esta oportunidad la escuadra de visitantes de Colina toca hacia atrás nuevamente el balón. Cuando sale jugando la escuadra rápidamente de Colina nuevamente, toca y le queda la pelota al número 26 a Paz, que viene encarando. Avanza Paz, toca asociar con Silva. Silva que intenta buscar a alguno de sus compañeros. Me parece mucho que se la va a tocar a Arraño. Arraño que lucha con Yáñez. Llegó Romo a contener el balón. Arraño ahora que pierde ese balón. Recuperó nuevamente en el medio terreno la escuadra de Colina. Toca con el número 28 en esta oportunidad. Jugador González que está con tarjeta amarilla. Lanzamiento lateral para Provincia de Los Hornos, Sergio Turra. Bien intenso comienza este segundo tiempo para Deportes Colina. Y tenemos lateral para Osorno acá en este segundo tiempo que comienza en el Parque Choc. Kibru, ropa deportiva, ropa corporativa, en donde confeccionamos. Somos una empresa de la región. Nueva dirección, Las Ilusiones 220 en la comuna de Río Negro. Agradecemos a Kibru también, que está siempre junto al deporte apoyándonos. Ellos nos regalaron unos polerones, así que ahí va su publicidad también para ellos. Cuando se viene a la carga la escuadra de Colina, le queda la pelotita ahí, le pegó libremente, apareció Paz, debilitado, y se fue a las manos del portero Kevin Catalán. Aproveche ahora ya, porque se viene la escuadra de Provincia de Los Hornos. Pone calma Kevin Catalán también dentro de estos primeros instantes. Sigue jugando con todo en esta oportunidad. Cuando sale jugando igual Roldán largo hacia arriba, la baja Tenorio de Pechito, le queda a Alvarado, le cometen infracción, fea infracción por parte del jugador número 8 Álvarez. Ahí quedó muy muy amonestado y me parece que puede ser tarjeta amarilla. ¿Están pidiendo tarjeta o no? No, definitivamente nada. Ahí va el número 30 también y se va a ganar tarjeta amarilla el número 30, me parece mucho, Silva, que está alegando bastante el capitán Silva, se queja por todo ahí en esta oportunidad Sergio Turra. Parece que nos quieren sacar las tarjetas, creo que lo dejaron los camarines, pero no va a pintar a ningún jugador de Colina. Sí, pero recordemos que igual a Osorno en el primer tiempo le perdonaron a Dylan González la entrada del área, creo que un árbitro que no es de muchas tarjetas, de hecho las tarjetas que ha sacado han sido por falta... bastante fuerte, o sea, yo creo que tiene a un precio alto lo que son las tarjetas acá en este partido. Sí, porque se juega mucho también en la segunda fecha, ¿eh? Si son no gana, se mete arriba y Colina queda abajo en la zona baja con tan solo 2 puntos. Viene jugando ahí, cabezazo de Romo que se va desviado. Rechaza la defensa de Colina. Le queda a Yáñez, el portero, que intenta buscar arriba a Silva, su capitán. Silva que la gana y es marcado por 2 jugadores de Provincial Osorno. Nada, dice el árbitro. Muy bien ahí, llegó a cortar las acciones Povea. Le toca en cortito con Pablo Fuentes. Fuentes con Povea nuevamente, se asocian los dos. Bajan el balón, la tiene Dylan González. González que intenta buscar ahí a Lucas Benavides, que ahora se cambia de posición. Benavides que abre para el sector derecho para que aparezca uno de sus compañeros. Hace una pequeña bicicleta, va al punto penal. Salta Benavides, salta Romo también. No llegó ninguno de los jugadores de Provincial Osorno. La tiene Alvarado. Alvarado, ¡oh! Le pegó el rechazo, le quedó el rebote en posición de adelanto. Está invalidado todo porque aparecía el número 11, Alfaro, en posición ilícita. No sé, no logré ver, captar bien la jugada, solamente vi la jugada del rebote, pero invalidado el gol en este segundo tiempo cuando Provincial Osorno aumentaba el marcador. Está llegando cada vez más Provincial Osorno, Sergio Turra. Sí, un remate de Alvarado para que portero dé rebotes y el juez central lo anuló por una posición adelantada. Cuando se viene nuevamente a la carga la escuadra de Colina, cometía la infracción ahora, eso sí, la vio nomás el árbitro de este compromiso. Quedó el balón ahí tocando para los jugadores de Osorno, también de Colina, y sí, fue falta por detrás, ¿eh? Podía haber ganado tarjeta amarilla el jugador de los Toros. Ahora conéctate, todas las noticias de Osorno y de la región la encontrarás en nuestro portal informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, Las Cascadas Noticias, infórmate las noticias de la localidad
de Las Cascadas con su comunicador don Sergio Turra, transmisiones en vivo y noticias de la comuna de Puerto Octay. Emergencia Río Negro, la noticia de Río Negro con el comunicado de Jonathan Ancahual, informando todo lo que pasa en la comuna de Río Negro. Quintadimensión.cl, portal de noticias, todas las noticias en un solo lugar. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Ragüe Alto, agradecemos en compartir las transmisiones de Puntero Digital para todo Osorno. Cuando se viene nuevamente a la carga del jugador del Provincial Osorno, Dylan González, tocando en cortito con Romo. Romo que abre para que aparezca Benavides. Benavides que sigue ganando terreno por el sector derecho y aparece Parra para marcarlo. Va al punto penal, salta ahí muy bien González para rechazar. Todavía continúan las acciones de peligro para la escuadra de Colina. Cuando se viene nuevamente la escuadra de Colina en el fondo, rechazo largo hacia arriba, salta muy bien Parra. Parra que intenta conectar ese balón y le comete una infracción, nada, es el árbitro. Ganó el lanzamiento lateral Povea, que ya es ejecutado, y lo tiene Benavides, el bambino, el autor del empate para los toros. Viene Benavides, Benavides gana terreno, toca en cortito, vamos a ver quién llega. Se barre un jugador ahí de... Colina para rechazar, me parece mucho que era Aguilar el número 4, ganó nomás en esta oportunidad. Se viene a la carga y le cometen infracción, ahí muy bien marcado, y Yáñez se ganó la tarjeta amarilla, el número 5 para los toros, reconoció eso sí la falta que le cometió al jugador número 11 que se venía solito, solitario, Sergio Turra. Los laterales con tarjetas amarillas, así que a cuidarse nomás, si que viene un ataque de Colina. Sí, Osorno que está siendo muy intenso, algo similar a lo que hizo Colina en el primer tiempo. Está haciendo unos primeros minutos muy, muy intensos. Hay que esperar ahí que se puedan aprovechar las oportunidades. Ya ha tenido dos Osorno, un gol de hecho anulado por posición de adelanto, pero se ve bien el segundo tiempo. De hecho, Osorno caracteriza por entrar y hacer muy buenos segundos tiempos en este campeonato. Viene Paz entonces para ejecutar ese lanzamiento libre. Está Alvarado en la barrera, un jugador. Viene largo hacia arriba al punto penal, le sobra todo. ¡Sí, es gol! ¡Gol, gol, 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 para Colina. Después de ese lanzamiento libre, lo dijimos en el primer tiempo, Provincial Osorno sufre mucho. Anotó el número 3, Mirelis, para aumentar el marcador a tan solo 8 minutos de este segundo tiempo. El número 3 anotó a los 8 minutos de este segundo tiempo, Mirelis para la escuadra de Colina. 2 que lo pone en ventaja, 1 para los toros que está cayendo de local. No, como le dije desde el principio, las pelotas aéreas es un dolor de cabeza para Provincial Osorno. Centro de la derecha y gol para la escuadra de Deportes Colina, que ahora está 2-1. Partido parejo. Hay una nueva infracción ahí favorable a la escuadra de Colina en ataque. Ahí está el jugador, me parece mucho que es el número 19, Aguilera, que está tendido, haciendo un poquito de tiempo. Está sufriendo Osorno, comenzando a sufrir en estos segundo tiempo. Lo gana nomás la visita, bonita jugada también ahí por parte del jugador de Colina. Yo creo que ya en unos par de minutos debería pensar una modificación el técnico Ángel Mancilla, y cuando entra la asistencia médica en el cuadro capitalino. Sí, efectivamente ingresó la asistencia médica ahí para el jugador de Colina, el número 19 que está tendido. Van algunos minutitos nomás solamente, así que bueno, esperemos qué es lo que va a pasar en esta oportunidad. Y se viene nomás, se viene con todo. Sí, y apura el calentamiento el chiqui Carlos Soto, el número 17 de Osorno, que ya se saca el polerón, ahí se va a colocar la camiseta, la número 17, para poder hacer el primer cambio, lo que es Osorno. Osorno necesita un jugador, en este caso como Chiqui, que pueda mover más el balón, que así como pueda atacar, también pueda ayudar a defender un poco, a no cometer esas faltas infantiles que se han estado cometiendo durante este partido. De hecho, lo comentaba Sergio, Osorno sufre mucho con lo que son las pelotas aéreas. Si bien ahora no fue un cabezazo, pero fue mediante lo que es un centro, así que hay que cuidar mucho lo que es ese ámbito.
ahí una encuesta que tenemos también. ¿Quién ganará el partido? 81% Provincia de Osorno, 19% Colina hasta el momento. Cuando se viene nuevamente a la carga en esta oportunidad el jugador de Colina, el número 29, Ponce, que es marcado por el número 15, Tenorio. Tenorio que intentaba llegar a ese balón, no logró contener y tenemos lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina. Muy, muy astuto Ítalo Pinochet, el director técnico. Cuando se viene una modificación, va a ingresar el número 17, Soto. Seguramente va a abandonar el terreno de juego Dylan González o Romo, uno de los dos, en definitiva es Dylan González. No sé qué leyó el técnico. Hubiese preferido que hubiese bajado Alfaro, pero salió Dylan González entonces e ingresó el número 17 en los Toros, Soto, con piernas frescas en estos 11, casi 12 minutos de este segundo tiempo. Se viene nuevamente, la tiene Paolo Fuentes. Fuentes que abre para el sector derecho para que aparezca Benavides. Benavides que vuelve para atrás. Rechazo largo ahí, intenta picar la pelota. Salta Alfaro. No llegó ninguno de los jugadores de Osorno, pero sí se generó un lanzamiento lateral que va a ser ejecutado por Yáñez. Yáñez que es marcado por Alfaro. Alfaro que recuperó Yáñez al punto penal nuevamente. Salta de cabeza ahí el número 6 Parra. Cuando se va a venir otra modificación en Osorno, rápidamente se viene al terreno de juego el número 9 en esta oportunidad. Me parece mucho que es Dino Latorre y ahora sí que creo que va a salir Alfaro, me parece mucho. Se viene entonces el lanzamiento de esquí, el lanzamiento del cambio y sale en definitivamente Alvarado, el número 19. Alvarado ingresa el número 9, Latorre. Cambio osado por el técnico Ángel Macías. Florería Puerto Octay, contamos con el servicio de corona de flores naturales, coronas con flores artificiales, arreglos de para servicio fúnebre, cumpleaños, aniversario, bautizo y matrimonio. Dirección Villa Alto Octay en Puerto Octay, calle Las Cascadas, 186. Número de contacto y WhatsApp, más 569-7632-312. Cuando se pedía una jugada de peligro ahí para Provincial Osorno, le sobró, menos mal, no alcanzó a llegar ahí a Raño para contener ese balón, el número 11 de Colina. Tenemos el lanzamiento de fondo que ya es ejecutado por el portero Kevin Catalán. Catalán toca en cortito con el número 21 Fuentes. Fuentes que abre para Iván Roldán. Roldán que intenta buscar un balonazo largo hacia arriba. Salta esta oportunidad el número 29 Ponce, que no logró llegar. La tiene Latorre. Latorre abre con Yáñez. Se viene bonita jugada para Osorno. Yáñez al punto penal. Rebote y es gol. ¡Gol! ¡Para Osorno! Anotó después de una pierna ahí que puso ahí, me parece mucho que fue Miralis, que se equivocó el número 3 y rebotó nomás ese lanzamiento de Yáñez. En definitiva, no, me dicen que fue González ahí la pierna que puso González y descolocó a su propio portero. Ese tiro iba con dirección al pórtico, así que yo creo que se lo van a dar y no lo van a consignar como autogol. A los 13 minutos, 2 para Osorno, 2 para Colina en este segundo tiempo que está encendidísimo. Sí, y ya se cumplió la proyección de don José Cocha Santana, de 4 goles, dijo, no sabía, y quedan todavía más de 30 minutos de partido. Yo creo que quedó corto con 4 goles en este partido, José. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar. El empate no le sirve a ninguno de los dos, porque se hunden los dos en el fondo, a la espera de lo que puedan pasar. Van 15 minutos ya de este segundo tiempo. A los 13 anotó la paridad. Autogol de González ahí en esta oportunidad. Cuando se viene nuevamente la escuadra de Colina atacando rápidamente con Soto. Recuperó Soto para Provincial Osorno. Viene Benavides, lucha ahí el número 19, Aguilera. Ganó nomás Benavides, nada, es el árbitro. Sigue jugando, Aguilera rechazó. Ahora salta ahí un jugador de Colina, me parece que mucho que es Silva, el número 30. Ganó nomás Silva, que lucha. Se equivoca, la pelota queda picando. Muy bien arriba la gana Yáñez. Me parecía que era mano por parte del número 29, Ponce. Recuperó con todo Provincial Osorno y se viene Soto nuevamente a la carga con pierna fresca. Soto que abre para Latorre. Viene Latorre, el lanzamiento. Le pegó Latorre, intentaba buscar un centro. Se le fue bastante cerrado ese tiro. Se le fue desviado nomás. Sergio Turra. Sí, buena jugada del empate de Osorno entre Latorre con Yáñez.
pensaba que iba a tirar al centro, pero descolocó al portero con ese gol. Y se viene nuevamente a la carga, llegó Paolo Fuentes a contener ese balón porque venía entrando con todo Paz. Recuperó Fuentes, Fuentes que toca en cortito con Soto. Bonita dupla en este segundo tiempo. Viene Soto, Povea que adelanta también su posición arriba, está jugando. Bonita filtrada para Alfaro. Viene nuevamente la torre, toca la torre, ¿con quién? Con Yáñez, le pega Romo, al lanzamiento de esquina, no, lanzamiento de fondo para la escuadra de Colina. Sí, y bueno, Osorno ya que comienza nuevamente a hacer esa presión que tuvo en los primeros minutos, lo que hablábamos antes del cambio de Soto, Chiqui Soto ahí que le coloca un poco más de intensidad al medio campo, ahí se le ve muy, muy intenso en los dos o tres balones que ha tocado, al igual que Dino Latorre, que se le ha visto muy participativo. Ya el arquero de Colina también que comienza ahí a tomar sus tiempos, piensa que al parecer que un empate es un buen resultado también para Colina. Hay una infracción ahí por parte del jugador del número 8, por parte de Álvarez a Paolo Fuentes. El árbitro consigna y vamos a ver a Osorno, necesita... buena lectura de juego, buenos cambios también hizo en esta oportunidad. Se viene el primer cambio en Colina. Se viene el cambio, vamos a ver. Viene Espina y vamos a ver quién va a abandonar el número 24. Manuel Espina, entonces. Y vamos a ver quién deja el terreno de juego. Tendrá que sacar a alguien que tenga tarjeta amarilla, yo creo, en Colina. Vamos a ver. Cuando viene jugando Provincial Osorno con Roldán. Roldán que intenta buscar un balonazo largo hacia arriba. Salta Yáñez. Ganó Yáñez nomás de cabeza. La baja para La Torre. La tiene ahí en esta oportunidad La Torre. La Torre que lucha y lanzamiento de fondo. Y ahora sí es que se viene la modificación, Gabriel. Sí, sí, la primera modificación en el equipo de Colina. Comentábamos también que un equipo que ha hecho un buen desgaste en el primer tiempo. Y va a entrar el número 24, Manuel Espina. Salió el número 11, Arraño. Consejería Regional Andrea Iturriaga apoyando el deporte de la provincia de Osorno, comprometida con su gente de la región de Los Lagos. Se viene el cambio entonces, ingresa con la número 24 Espina cuando está presionando con todo Provincial Osorno en estos segundos, minutos, instantes de este segundo tiempo. Cuando venía ahí, se barría, le cometían infracción a La Torre, nada, dice el árbitro, siga jugando con todo nomás. Se viene a la carga Yáñez, Yáñez que intenta buscar con Romo, le queda Romo a la espalda. Viene Romo, avanza Romo, logró penetrar la pelota, ganó la zona defensiva muy bien Parra. Parra que intenta buscar ahora arriba a Silva, que no llega Pubea, que toca para atrás con Kevin Catalán. Catalán que rechaza largo hacia arriba para que le quede la pelota a Yáñez. Yáñez nuevamente que está jugando, toca en cortito con Soto, se equivocaba ahí, pero alcanzó a llegar nomás de buena manera Soto. Cabezazo largo ahí por parte del número 19 Aguilera, recuperó la escuadra de Colina, se barrió con todo y ganó Paolo Fuentes nuevamente. Y se viene el número 11, Alfaro a la cancha, le queda Benavides, intentaba ahí, no logró conectar el balón, me parece mucho, está llegando cada vez más Provincial Osorno, tenemos lanzamiento lateral, si llegaba La Torre podría haber sido un buen gol, pero no alcanzó a llegar el jugador de Provincial Osorno. Anímate porque van 18, casi 19 minutos de este segundo tiempo y se puso interesante. Se viene a la carga nuevamente el número 24 en esta oportunidad que recae en Espina, el recién ingresado. Espina que busca arriba a Silva. Ganó nomás Tenorio en el fondo. Tenorio que se equivoca ahora y se le entrega con todo a Parra para Colina. Ganó ahora en segunda instancia Soto. Soto que se vuelve a equivocar y se la entregó a González en el fondo. González que intenta buscar arriba un balonazo largo. Se va nomás González, que intentaba buscar a Silva y se fue a las manos del portero Kevin Catalán, Sergio Turra. Buena jugada del sector derecho. Soto ingresó para controlar el medio campo. Medavides el centro. Faltó alguien ahí para empujarla y la pelota fue totalmente desviada. JL Producciones Audiovisual, la nueva era digital en comunicaciones, videos corporativos, fotografía, diseño, transmisiones en streaming. Cuidado. Y redes sociales. Uy. Foro de contacto más 569-7967-0168, JL Producciones Audiovisual. Intentaba Provincial Osorno, logró puntear muy bien la pelota ahí Parra para defender para la escuadra de Colina. Ahora cobró infracción, falta en ataque por parte del número 10 Romo.
que estaba jugando también ahora, llegó encendidísimo en este segundo tiempo, ¿eh? Cuando se venían las modificaciones, las variantes, salió Alvarado, entró Soto, después abandonó el terreno González e ingresó La Torre, y por ahí está llegando un poquito más Provincial Osorno. A las manos es el lanzamiento libre ya del portero Kevin Catalán, se fue ese balón que Cata saca largo hacia arriba, intenta buscar a quién, a La Torre, ganó Benavides, Benavides que la baja de cabeza, no llegó ninguno de sus compañeros, lucha Provincial Osorno, salta Paolo Fuente nuevamente, el capitán, lucha Romos ahora para que aparezca La Torre que no intentó llegar a ese balón y se fue desviado nomás esa pelotita. Lanzamiento lateral que ya va a ser ejecutado por parte de Tenorio cuando tenemos 21 minutos ya de este segundo tiempo. Se puso entretenidísimo este compromiso, entretenido partido el que estamos viviendo hasta estos minutos, cuando se viene un nuevo lanzamiento lateral, ahí está cobrando lateral en definitiva, pero cobró foul me parece, ahí hay una discusión, a ver, vamos a ver qué es lo que cobró. No, cobró en definitiva foul favorable para Provincial Osorno. Entonces tenemos lanzamiento libre. El segundo asistente ahí, Nicolás Molina, fue el encargado de cobrar ese lanzamiento libre favorable a los toros en estos 21 minutos. Y todavía están discutiendo ahí los jugadores. Está discutiendo el número 30 Silva y también está discutiendo, me parece mucho, Espinos. Espina que ingresó también en esto. Y se viene una nueva modificación también en la escuadra de Colina. Puede ser que sea después, eso sí, de la escuadra, después no, de este lanzamiento. Ahora. Ah, no, se viene enseguida. ¿Quién ingresa y quién sale en el terreno de juego, Gabriel Triviño? Ingresa con el número 7, Bastián Enríquez. Y se retira con el número 29 de Colina, el número Genaro Ponce, el número 29. A los 22 minutos de juego. Consignamos el cambio entonces y viene el lanzamiento libre para Provincial Osorno. Le queda la pelota a Lucas Benavides, la tiene Romo. Vamos a ver qué hace Romo. Romo toca en cortito con Benavides que no alcanzó a llegar. Podía haberse dado vuelta y haberle pegado, creo yo, no sé, tú, Sergio Turra, Romo, ¿ah? Sí, le podía pegar de primero nomás y no alcanzó a llegar Benavides a esa jugada. Se viene entonces la escuadra de Colina tocando rápidamente porque viene el recién ingresado ahí, Enríquez, luchando ese balón. Le queda la pelota nuevamente a González, el número 28. González muy bien alcanzó a llegar ahí a cortar la pelota. Iván Roldán, Roldán que intenta, la pelota se filtra y le queda la pelota a Ruiz, el número 30. Viene Silva y se le fue nomás a Silva. Me parecía lanzamiento de esquina, pero no lo consignó así en esta oportunidad el primer asistente, Javier Millalonco, viene jugando largo hacia arriba en esta oportunidad, el número 5 Yáñez, Yáñez que vuelve para atrás para Iván Roldán, Roldán que intenta buscar largo hacia arriba, sale Roldán, salta con todo, la tiene Romo, viene Romo, Romo toca en cortito para que aparezca La Torre que engancha hacia adentro, lucha La Torre, todavía queda la pelota discutiendo ahí, ganó muy bien ahí Parra, Parra que está haciendo labores defensivas y que cometen infracción ahora, eso sí, cortó muy bien la jugada Provincial Osorno, astuto la escuadra de los toros en estos primeros instantes de este partido, así que ahí estamos entonces, cuando tenemos ya 23 minutos, Provincial Osorno 2, la visita a Deportes Colina 2 también. Deportes Colina igual tiene, viene jugando de la segunda división. Te interrumpo porque era una buena posición, está adelantado, creo que tenía que haber jugado un poquitito antes esa pelotita para que pudiese haber llegado Benavides, pero no alcanzó ahí. Bonita era la jugada, sí. Salta Romo en el fondo, recuperó para Provincial Osorno, está luchando ahora el número 20, Iván Roldán, la tiene Romo, un balazo largo hacia arriba, no llega ninguno de sus compañeros y se va a las manos del portero Yáñez de la escuadra de Colina. La tiene Yáñez nuevamente en su poder, la gente se empieza a prender también acá en este sector de las casetas, en el sector de tribuna, cuando la tiene nuevamente y lucha, cuidado que viene la pelota y le queda muy bien a Silva, Silva muy bien abajo, se barre nomás con todo Povea, jugada completamente peligrosa para Provincial Osorno. Concejal Juan Luis Añasco Barrientos apoyando el deporte local y de la provincia, comprometido con su gente y sus alrededores de la comuna de Puerto Octay. Ay, 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 con esta, Jorge. Lanzamiento de esquina y aquí es donde sufre Provincial Osorno.
Esperemos que logre rechazar de buena manera la escuadra de los Toros. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Está muy, muy atento. Y nuevamente le quedó la pelota y le llegó con todo, ¿ah? De todo de frente a Tenorio ese balón. Le llegó de frente, pero de frente, frente, frente a Tenorio ese balón, ¿ah? Este es ya el lanzamiento de esquina número 9 para la escuadra de Colina en este segundo tiempo. Se reanudan las funciones, salta ahí toda la defensa de Colina, toda la pelota picando. Le intentaba llegar, a mí me parecía que había una mano. A dos de camiseta. Sí, ha habido de todo en este partido. Está muy intenso este segundo tiempo, Gabriela. Sí, sí, el equipo de Colina por el momento tiene, cuando ataca, bueno, así mismo salió el gol. Cuando ataca ha sido muy, muy intenso, son dos o tres minutos que genera, que va con todo arriba. Y así le han salido los goles. Nosotros tiene que mantener la concentración y buscar el tercer gol. Cuando se viene ese lanzamiento de esquina y el rechazo de Povea, le queda todavía la acción de peligro para la escuadra de los Toros porque está abarcando Romo con el número 7 ahí, Enríquez, que ganó la pelota. Enríquez que intenta buscarla, tiene Alfaro que intenta buscar un lanzamiento largo hacia arriba a Lucas Benavides. Le sobra a todos y le llega la pelota al número 3, a Miralles. Ahora queda la pelota en el poder de Álvarez. Álvarez que toca y abre para el sector izquierdo para que aparezca Paz. Viene Paz. Avanzando Paz para la escuadra de Colina, muy solitario avanza este hombre, ganó terreno, les pegó Paz. Ay, 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 ¿eh? Está llegando más, cada vez más. Colina avanzó, dejó a tres hombres de Provincial Osorno en el terreno por el sector izquierdo, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando hasta que le pegó de zurda y le quedó espectacular ese lanzamiento nuevamente. Cuando se viene a la carga nuevamente Provincial Osorno, sigue jugando con toda la escuadra de los Toros, viene el lanzazo largo hacia arriba, salta para ganar este balón la escuadra de los Toros. Nuevamente, quien llegó, llegó el número 26 en definitiva, es Paz, que está haciendo un correctísimo partido también, defendiendo con todo a la escuadra de Colina. Viene Paz nuevamente al ataque, cuando tenemos el lanzamiento lateral favorable a Provincial Osorno, que va a ser ejecutado por el número 5, Yáñez. Yáñez que intenta buscar a la torre, ganó nomás la torre, la baja de pechito, le comete la infracción, nada, dice el árbitro, ¿eh? Se dejó caer la torre en esa oportunidad, Sergio Turra. Sí, buscando el centro, pero como dice José, se quiso caer. Duende Restaurar Osorno, con la misma energía y servicio de nuestros clientes. Ven a disfrutar de las deliciosas pichangas, además de brasero, lomo, salmón, además de nuestros tragos preparados y cerveza artesanal. Elaboración de la casa, en donde encontrarás las diferentes variedades, calafate, ámbar, IPA. Estamos en Ejército 395, local 10, Boulevard Osorno. Te esperamos de lunes a viernes desde las 15 horas y los domingos desde las 12 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, todos al Duende Restaurar. Así es, porque se viene Provincial Osorno, le cometieron una infracción ahí a Romo en esta oportunidad. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Está Yañez, está Soto. Viendo el esquema de juego, yo creo que va a filtrar nomás el balón ahí para que llegue uno de sus compañeros. Viene Soto, la cambia Soto, vamos a ver quién llega por el otro sector. Llegó Alfaro, le queda la pelota picando todavía ahí a Pablo Fuentes. Pablo Fuentes que intentaba luchar, no ganó, pero llegó y le quedó el rebote al número 9, a la torre. Tenemos un lanzamiento de fondo, desperdiciaba. Y escuchen un poco el ambiente, cómo se prende la gente. Le cometía la infracción ahí a un jugador de Provincial Osorno cuando tenemos 28, casi 29 de este segundo tiempo. 2-2 el marcador, 2 para Osorno, 2 para Colina. Entretenidísimo partido el que estamos viendo en esta oportunidad con un gran, pero gran marco de público. Ahora sí que yo creo que sobrepasamos las 1.200 personas fácilmente, sí, en el estadio Sergio Turra. Tanto acá en Cocan, Pimaquén y el sector norte donde está la Flora Sureña. Así, se viene el lanzamiento libre que va a ser ejecutado por el número 6, Povea. Viene Povea tocando en cortito con Roldán. La tiene Roldán en su poder. Roldán nuevamente con Povea. Vamos a ver qué hace Povea. Bien, Povea. Bien, ahí la tiene Iván Roldán nuevamente. Sigue avanzando Provincial Osorno. El lanzamiento largo hacia arriba. Vamos a ver quién salta. Saltó un jugador. Le queda a la torre. La torre que le pegaba el rechazo ahí por parte de la defensa. Todavía ahí sigue llegando Yáñez. Yáñez que nuevamente intentaba buscar un lanzamiento. Y se fue nomás desviado hacia el fondo. Tenemos lanzamiento de fondo favorable a la escuadra de Colina en estos 30 minutos de este segundo tiempo.
Sí, 30 minutos ya. Creo que este segundo tiempo ha pasado mucho más rápido de lo que fue el primer tiempo. El primer tiempo estuvo por momentos intenso. Este segundo tiempo no ha dado descanso para ninguno de los dos equipos. Si bien Osorno ha estado controlando el partido, el gol de Colina, el 2-1 transitorio, llegó luego de que Osorno haya estado atacando mucho, de que Osorno haya estado controlando. Así que quien esté controlando este partido no va a decir nada de lo que es el resultado final, José. Efectivamente, porque se viene Provincial Osorno y está armándose nuevamente con Soto en el medio terreno, atacando más seguido Provincial Osorno. Cuando filtraba la pelota, pero se le va nomás a las manos del portero Chañez de la escuadra de Colina. Intenta llegar largo hacia arriba. Nuevamente la tiene Colina en su poder y se afirma porque la agarró Silva. Silva avanza, vamos a ver quién llega. Se barra un jugador de los Toros, pero no logró controlar. Llegó nomás ahí en segunda instancia Yáñez, que está jugando un correcto partido, y le queda la pelota a Lucas Benavides. Benavides que toca con Soto en su propio terreno de juego. Intenta buscar y filtrar la pelota. Vamos a ver quién llega. Llegó el número 9, La Torre. La Torre que intentaba tocar en cortito. Era buena la jugada, pero continuaba todavía el peligro para la escuadra de Colina, porque Osorno está atacando firmemente en estos últimos instantes. La gente se molesta porque vuelven el balón constantemente hacia atrás. La tiene el número 20, Iván Roldán. Roldán que intenta buscar largo hacia arriba. Salta ahí el número 28, González, de la escuadra de Colina. Y tenemos lanzamiento lateral favorable a Provincia de Osorno. Yo creo que le falta un medio campo. Puede ser Ruiz o Gordillo. Cualquiera de los dos que pueda ingresar. Vamos a ver qué es lo que puede ser en estos últimos instantes para tratar de mover. Por ahí yo sacaría a Romo, que está bastante cansado, lo guardaría para el próximo partido contra Provincial Ranco el próximo fin de semana. Cuando se viene Povea intentando buscar un lanzamiento y se le va nomás a las manos del portero Kevin, del portero Yáñez. Salta ahí y gana Iván Roldán la pelotita en el aire. Le cometieron infracción por parte de Silva. Silva que está reclamando muchísimo. Ya veo que se va a ganar una tarjeta amarilla Silva nuevamente en esta oportunidad. Recordar, José, que la próxima fecha debería jugar viernes o el sábado. Confirmado sábado a las 4 de la tarde en el Carlos Borges, el partido entre Provincial Ranco y Provincial Osorno. Le queda la pelota. ¡Penal! Y penal. Hay un penal, claro, penal. Vamos a ver quién le va a pegar. Y tarjeta amarilla, ¿eh? Se ganó amarilla ahí y me parece que ya tenía. A ver. Es que fue penal porque saltó el portero de Provincial Osorno y la pelota le sobró, no, ni siquiera había llegado. Perdón, saltó el portero de Colina y ni siquiera había llegado, ni tampoco había llegado el número 7 Benavides. Lo tomó de la camiseta. Y hay penal claro y hay una tarjeta amarilla consignada. Vamos a ver, me parece que es para... Vamos a corroborar. No puede ser el portero. Ve. Me parece mucho que es para el número 4. Es para Aguilar la tarjeta amarilla, ¿no? Se viene un cambio en Corina, José. Se prepara el número 10, Yáñez. Es el último cambio, entonces va a ingresar el otro Yáñez. Adams a Yáñez, el número 10 en Colina después de este lanzamiento. Que sea fuerte y al medio nomás, por favor, Lucas. Fuerte y al medio, te lo pido. No lo quiero. Está muy atento mirando también el director técnico en esta oportunidad, Diego Martínez. Así que está asustadísimo, ¿eh? Mirando el cronómetro, no sabe qué hacer. Vamos a ver. 33, casi 34 de este segundo tiempo. Viene Lucas Benavides para ejecutar este lanzamiento penal. Viene Lucas Benavides. Viene Benavides, viene Bambino. Vamos a ver qué hace Lucas Benavides. Viene Benavides. Se prepara el portero que se mueve. No se puede mover mucho el portero. Hay una persona de Colina dándole instrucciones al lado. Si se mueve mucho pueden repetir el penal. Eso no puede hacerlo ya el portero. Tiene que quedarse fijo. Gambetea para todos lados en esta oportunidad. Tiene que pegarle nomás al medio, pues fuerte, fuerte. Da la orden, se viene. Yes, gol. Gol. Anótelo. 3 para Osorno. Anotó Lucas Benavides de penal.
fuerte y al medio le pegó. Cuando se consigna el cambio, sale Álvarez con la número 8 e ingresa el número 10 en la escuadra de Colina. Yáñez, la oportunidad, ingresa a Colina. Entonces, Provincial Osorno aumenta el marcador. 3 para Osorno, 2 para la visita. Colina. Gol de puntero digital desde el Estadio Parque Cho. Se viene nuevamente a la carga Provincial Osorno, atacando rápidamente, defendiendo. Le queda la pelota a Soto. Soto que la baja, toca en cortito con Yáñez para Provincial Osorno. Viene Yáñez, que intenta buscar arriba a Lucas Benavide. Le cometen infracción el número 21, Paolo Fuentes. Cortó la jugada cuando tenemos 35 minutos de este segundo tiempo. Provincial Osorno 3. El local en esta oportunidad está Romo ahí, se puso en la calma. Está Yáñez también. Alan Yáñez. Alan Yáñez, el número 10 de la escuadra de Colina, que va a ejecutar ese lanzamiento libre. Inocente penal, ¿eh? Inocente penal, pero se vio favorecido Provincial Osorno. Y afírmate nuevamente porque viene la torre, avanzando la torre. La torre que la cambia para Benavides. Salta arriba muy bien en esta oportunidad. González está muy atento. El número 28 de la escuadra de Colina sigue jugando en cortito con Alan Yáñez. Toca nuevamente para que aparezca el número 24, Espina. Espina, que intenta buscar nuevamente ahí a alguno de sus compañeros. Me parece mucho que se logra asociar nuevamente con el número 28, González. Intentaba llegar con todo la escuadra de Colina. Rechazo largo y ahora adelanta muy bien las líneas la escuadra de Colina. Le queda a Alan Yáñez de la escuadra de Colina. Sigue jugando. Abre para que aparezca Aguilera, el número 19, que es marcado por Alfaro. Llega a contener ese balón Paolo Fuentes, el capitán de los Toros. Fuentes, que intenta buscar un balonazo largo para que luche arriba Benavides con el número 4, con Aguilar. Y tenemos lanzamiento lateral que ya es ejecutado por la escuadra de Colina. La tiene Mirelis. Mirelis, que ahora para que aparezca Parra. Parra, que está jugando como central ahora en esta oportunidad en labores defensivas. Salta César Yáñez, el jugador de Provincial Osorno. Le queda a la torre. Vamos a ver qué hace la torre. La torre que la pierde y la gana con falta. La recupera a la torre. Sí, correcto, correcto, correcto. Porque la recuperó con falta el jugador de Provincial Osorno ahí para contener ese balón. Viene jugando nuevamente César Yáñez. Y toca en cortito en esta oportunidad Alan Yáñez. Alan Yáñez, que intenta buscar arriba al número 26, a Paz. Paz, que no llega. Llegó nomás muy bien Soto. Soto, que va a intentar jugar corto seguramente con la torre. Le queda la pelota nuevamente a Miralles, el número 3. Va Lucas Benavides, sale el portero a cortar rápidamente ese balón. Le queda la pelota a Pablo Fuentes. Fuentes, que intenta buscar nuevamente. Abre esta pelotita y le cometen infracción ahora, eso sí, por parte del número 24. Cometió infracción el número 24. Me parece mucho que es Espina el que ingresó. Y tenemos jugada y tiempo a favor de Provincial Osorno. Penal bien ejecutado del Bambino Benavide para el 3-2. Y acá el Parque Short empieza a sentir el ambiente. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. Ofrecemos abarrotes, confitería y frutería. Bebidas, helados y caja vecina. Atendido por su propio dueño, Don Juanito. Estamos ubicados en calle Justo Geyser 958, a pasos de Avenida Rodríguez. Mercado Particular y Frutería El Kiosquito. 3 entonces para Osorno, lo gana Provincial Osorno de penal. Anotó Lucas Benavides cuando se viene nuevamente a la carga. Le queda a Alfaro la pelotita para Provincial Osorno. Viene jugando con todo Alfaro. Alfaro, que abre nuevamente. Parece que está en posición de adelanto. Y así lo veía Lucas Benavides, pero dice que no. Sigue jugando, se quedó nomás. Toca Enríquez. Enríquez, que abre nuevamente para Aguilera. Aguilera, que intenta buscar. Llegó a cortar muy bien Tenorio ese balón. Tenemos lanzamiento lateral favorable a la escuadra de Colina. Cuando tenemos 39 minutos ya de este segundo tiempo. La tiene Mirelis. Mirelis, que la tiene para la escuadra de Colina. Busca un largo hacia arriba para acabar Escasalte Silva. Ganó nomás un jugador de Provincial Osorno. Ahora lucha Pablo Fuentes. La baja muy bien Espina. Espina, que lucha con Fuentes, el capitán de los Toros. Se logra asociar ahí con Yáñez. Ganó nomás Provincial Osorno ese balón. Yáñez ahora, el jugador de los Toros, que es
juega largo hacia arriba, se equivoca Mirelis, vuelve para atrás para Parra, Parra que intenta buscar a alguno de sus compañeros, está descolocada la defensa de Colina en estos instantes después de este gol, de esta falta que cometió ahí Aguilar, el número 4, toca a su portero Yáñez, hay tres Yáñez en el terreno de juego, dos en la escuadra visitante y uno en la escuadra local. Gordillo salta a jugar nuevamente y se viene la modificación que decía nuestro colega Sergio Turba, que se está alistando, viene Gordillo, cuando se viene Alan Yáñez para la escuadra de Colina. Ay. Le queda la pelota el número 24, le pegó a Espina, logró rechazar de buena manera, salta Romo, toca ahora con Lucas Benavides, avanza Benavides, atacan tres, defienden cinco en la escuadra de Colina, cambia para el otro sector para que aparezca César Yáñez en el provincial Osorno, gana terrenos Yáñez, Yáñez que intenta buscar la pelotita, era bonita, aparece en el otro sector Romo, alcanzó a llegar Aguilar, le queda la pelota nuevamente al número 19 Aguilera, Aguilera que intenta buscar un balonazo largo, y ahora sí que sí, vamos a consignar el cambio, la modificación en provincial Osorno. ¿Quién va a ingresar en esta oportunidad, Gabriel Triviño? Gordillo, el jugador que va a ingresar al campo de juego por Romo, el número 10. Gordillo ingresa con el número 8. En 41 minutos de este segundo tiempo. Estamos a 4 minutos del tiempo reglamentario ya de este segundo tiempo, José. Yo creo que va a haber 4 o 5 minutos de adición en este segundo tiempo. Creo yo por todos los cambios, la falta, el tiempo que se ha quemado también por parte de la escuadra de Colina y también de Provincia de Los Hornos. Intenta llegar ahí, ya se consigna el cambio, ingresó Gordillo. Viene jugando nuevamente todo. Cuando se viene con todo nuevamente a la escuadra de Provincia de Los Hornos. Viene jugando nuevamente la escuadra de los Toros. Le queda la pelota ahí jugando. Cuando viene jugando nuevamente Provincial Osorno con Yáñez. Yáñez toca hacia atrás. Le toca con Soto. Vamos a ver si llegó Soto. Llegó Soto marcado por tres jugadores de Colina. Intentaba abrir por el sector derecho. La tiene nuevamente en su poder en el jugador de los Toros. Sigue jugando con todo la escuadra de Colina defendiéndose. Cuando tenemos ya 42 minutos. Comete infracción en esta oportunidad Alfaro. Hemos lanzamiento libre para la escuadra de Colina, que ya es ejecutado y juega rápidamente en cortito. Viene Colina nuevamente jugando en el fondo con Mirelis. Mirelis que abre para que aparezca el número 28 en esta oportunidad González. González con Mirelis, vuelve hacia atrás. Mirelis que intenta buscar, aparece ahí Alan Yáñez, el número 10. Alan Yáñez la toca con Mirelis. Mirelis que vuelve nuevamente para Colina. Sigue jugando muy bien, corta las acciones Soto en esta oportunidad. Hay un lanzamiento lateral que va a ser ejecutado por el número 28 González. González que intenta buscar a Espina. Sigue atacando con todo la escuadra de Colina. Hay lanzamiento de esquina favorable a la escuadra de Colina. Ahí teníamos una pequeña discusión. Sí. No sé, tú lograste ver un poco mejor qué es lo que sucedió, Gabriela. Sí, aquí el público un poco criticando a lo que es el entrenador de Provincia de Osorno, los cambios que ha hecho. Sin embargo, lo vimos todos. Joaquín Romo ya estaba agotado, como se dice, estaba agotadísimo con todo lo que ha corrido y la gente ahí se molestó por el cambio, pero con suerte salió caminando. Joaquín ha hecho un muy buen partido. Cuidado que se viene nuevamente el lanzamiento de esquina favorable para la escuadra de Colina. Ganó nomás Alfaro. Ahora viene atacando con todo. Benavides que la cambia. Muy bonita jugada. Viene la torre. Avanza solito la torre. Vamos a ver qué hace la torre. La torre le pegó. El sobre se le escapaba a las manos del portero Yáñez, que en segunda instancia conectó el balón. Sigue jugando ahí. Logra interceptar el balón. Nuevamente le queda ahí a Roldán. Roldán que la cambia para que aparezca nuevamente Alfaro. Alfaro que toca cortito con quién, con Povea, que está jugando en el medio terreno con una línea de tres, quedó en el fondo Provincial Osorno atacando con cuatro, la tiene Benavides. Benavides le puede pegar, toca en cortito para que aparezca un jugador de los Toros, le pegó ahí el número 8, me parece que era Gordillo. Lo aplauden ahora a Gordillo. Tenemos lanzamiento de esquina favorable a Provincial Osorno cuando tenemos ya 44 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona. Seguramente van a adicionar 4 o 5 minutos de adición en este segundo tiempo. ¡Qué momento, José Santana! ¡Ay, ay, ay! Y tenemos córner para Osorno.
se viene nuevamente este lanzamiento de esquina favorable a Provincial Osorno, cuando tenemos ya 44, viene Benavides, salta ahí el número 15, que era Tenorio, le queda la pelota tocando a Gordillo, Gordillo que toca nuevamente con Benavides, Benavides que intenta centrar el balón y tenemos un nuevo lanzamiento de esquina y aquí va a quemar unos par de segundos, vamos a ver quién llega, seguramente va a ser Gordillo quien va a ejecutar ese lanzamiento de esquina y vamos a ver también cuántos van a adicionar en este segundo tiempo, cuántos minutos van a adicionar. Viene Gordillo nuevamente el lanzamiento de esquina, se acerca también la torre para jugar en cortito seguramente, viene al centro, la cambia, ¿para dónde fue? Paolo Fuentes intenta concentrar ese balón, viene, salta Benavides, le queda a Tenorio, Tenorio le pegó cinco. Y se fue a las manos. 5 minutos más entonces de este segundo tiempo, jugamos hasta los 50, hasta los 50, 50, 50 se juega en este partidazo que estamos viviendo acá en el Estadio Rubén Marcos. Hay una infracción cobrada ahí, me parece que fue una mano, eso sí, y viene la opción del empate, puede ser, ¿por qué no? Cuando se renueva rápidamente, cuidado que se viene avivando toda la escuadra de Colina, va a cambiarla de lugar, salta el número 7 en esta oportunidad que era, me parece mucho que era Enrique, queda la pelota picando todavía, la tiene Alan Yáñez, toda la opción la tiene Colina porque está atacando con Alan Yáñez, Yáñez que intenta llegar, le queda la pelota a alguno de sus compañeros, viene y corta muy bien el jugador de Osorno, le pegó y es gol, para Colina, anotó de buena manera en esta oportunidad, y San Bombazo, lo dijimos, el número 10 me parece mucho que fue Alan Yáñez, quien ingresó, le quedó, no lograron rechazar ese balón los jugadores de Provincial Osorno, y también tenemos un amonestado en la escuadra de los Toros, en este segundo tiempo, a los 46, 3 para Osorno, 3 para la visita a Colina, empate, partido sufrido, últimos instantes, y se repliega en el fondo nuevamente la escuadra de Colina, porque se reanuda esta jugada, qué bonito partido estamos viviendo en esta oportunidad acá en el Estadio Rubén Marcos Peralta, toca nuevamente y lucha Povea, Povea que la pierde, ganó nomás, tenemos lanzamiento lateral favorable a Provincial Osorno. Ay, en cualquier minuto venía el empate, pero no pudieron sacar la defensa de Osorno, y en este momento creo que el empate es bueno para la visita y para Osorno. Malo para Osorno. Sí. Cuando se viene Provincial Osorno nuevamente a la carga y una infracción y ahora sí se van a quemar. Mira, se va a quedar ahí haciendo tiempo. Quedan los últimos 3 minutos de este tiempo agregado. Lo dije yo. Había sido una buena lectura. No lograron rechazar ese balón. Nunca lograron sacar ese balón ahí los jugadores de Provincial Osorno. Muy astuto también en el medio terreno la defensa. De Colina en este caso, que trató de generar una jugada de peligro y le dio resultado, buen resultado para igualar el marcador 3-3 cuando ya quedan los últimos 2 minutos, se viene el lanzamiento libre, salta largo hacia arriba, vamos a ver quién llega, la tiene el portero Kevin Catalán, busca arriba algunos de sus compañeros, están buscando al solitario Lucas Benavides, salta también la torre, no llegó, vamos a ver quién llega, llegó Soto, Soto que intenta cambiarla rápidamente para el sector derecho, lucha y corta muy bien González, viene avanzando ahora Parra, Parra que intenta llegar, toca y abre para Paz, Paz que viene, viene Colina nuevamente con Enríquez, Enríquez que intenta llegar, vamos a ver qué hace, toca, se barre Tenorio, ganó nomás Tenorio abajo, Gabriel Triviño, ¿qué te pareció? Sí, no, bueno, creo que Osorno no se concentró en ese balón, de hecho los dos goles de este segundo tiempo de Colina fueron los dos en el mismo lugar, que fue en el ángulo superior izquierdo del arquero Kevin Catalán, cuando viene de nuevo Colina. Viene Colina, le queda un error defensivo y ese gol. ¡Gol!
Ahora Colina anotó después de una serie de errores. Lo dijimos, Provincial Osorno no logró sacar de buena manera ese lanzamiento y anotó a los 48, casi 49 minutos ya de este segundo tiempo. Le están criticando, están retando ahí los hinchas. Se está generando en una discusión ahí el director técnico junto con los demás hinchas. Llega ahí Yáñez porque le están gritando muchísimas cosas al director técnico de Provincia Los Hornos. Muchísimas cosas le están gritando en esta oportunidad al jugador al director técnico. Creo que no debería caer en esa discusión en esta oportunidad. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Están llegando con todo, gritándole ahí, calentando más el partido, más de lo que corresponde. Así que la idea es que saquen ahí. Y no le sirve, mira, no le sirve esto a Osorno. Se pasó, se quemaron los dos minutos, podían haber hecho algo un poquito más, algo más. Están diciendo ahí que tenían que jugar. Cuando se reanuda nuevamente y viene Paolo Fuentes a la carga, sale jugando con todo Provincial Osorno, salta Colina, ganó nomás la escuadra de Colina, viene jugando, le cometieron infracción ahora, eso sí, y me parece que esta es la última y se acaba, me parece, y continúan las discusiones, esperemos ahí qué es lo que logra hacer en esta oportunidad algún director técnico o algún jugador de Provincial Osorno. Sigue jugando y la gente se empieza a retirar del estadio indignada. Creo que el equipo podía haber logrado haber contenido un poquito más el marcador, pero está encendido los ánimos en esta oportunidad cuando hay un jugador también de Colina que está haciendo bastante tiempo en esta oportunidad. ¿Lo tenía controlado o no? Claro. Sí, lo tenía controlado, pero bueno, creo yo que esa gente no debería decirle eso al técnico, sino que es el director técnico quien tiene la jugada. Y los cambios fueron acertados por parte del director técnico en esta oportunidad, Diego Martínez, junto con Ángel Mancilla, la dupla técnica. Fueron acertados y lamentablemente solo no logró sacar esos balones desde el fondo y quedó picando la pelotita cuando se venía ahí nuevamente a la carga y ahí se bota el portero. Y ahora no más, me parece que hizo el gesto, va a dar por finalizado el partido. Va a terminar este encuentro, lamentable y dura derrota para Provincial Osorno en esta oportunidad. Ahora eso sí, ¿y queda colista con estos resultados, José? Sí, muy muy complicado en el fondo, pero es la segunda fecha. Y la próxima semana, ay 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 papito, afírmate, ¿eh? Afírmate qué es lo que pueda pasar la próxima semana allá en La Unión, partido bastante calentísimo. A las 4 de la tarde está pactado ese partido entre la escuadra de, en esta oportunidad, de Provincial Ranco con Provincial Osorno. Y ahora sí, terminó el partido. Lamentablemente perdió Provincial Osorno por 4-3. Un equipo aguerrido que llegó jugando y luchó hasta el final y lamentablemente no logró rechazar. Se puso en ventaja y en menos de 5 minutos, Sergio, te dieron vuelta el partido. En menos de 5 minutos. Sí, lamentablemente Osorno no pudo aguantar el resultado. Pero como dice José, 2 para Deportes Colina que se lleva el triunfo hacia la capital. Dios, no se complica más todavía en el fondo. Y como dice José, próxima semana en La Unión, en el Centenario, frente a Provincial Rango, que juega hoy día a las 3 de la tarde en Ovalle. Sí, y a las 2 de la tarde juega, también hay otro partido, me parece que juega Municipal Santiago ahora a las 2 de la tarde. De hecho, ya debe haber comenzado ya ese partido allá en el estadio en San Joaquín. Gabriel, ¿cómo fueron los momentos intensos entre la hinchada con el técnico? Sí, bueno, el técnico ahí, cierto, siempre está preocupado de lo que es la cancha, pero igual aquí la gente está muy encima. En el 3-2 vieron unos 3-4 personajes que le gritaron en todo momento al entrenador cuando se iba ganando. Entonces eso igual desconcentra al equipo, que igual se escucha desde la cancha. Entonces creo que no es la manera de venir a apoyar, pero bueno, ya está. Hay que levantar cabeza, quedan 12 fechas y hay que remontar todo esto. Ahí teníamos entonces Colina, bueno, partido duro para Provincial Osorno.
lo perdió nomás en esta oportunidad. Bastante interactivo también la participación de los hinchas taurinos. Hay bastante gente. Creo que lucharon hasta el final. Bueno, ¿qué más está? Ya está. Cambiar la mentalidad nomás y esperar que el próximo sábado Provincial Osorno logre sacar un buen resultado de visita en esta oportunidad aquí a los vecinos de la Unión. A las 4 de la tarde está pactado ese partido en el Carlos Borges, allá en la localidad de La Unión. ¿Carlos Borges o Centenario? Carlos Borges. Ah. No, el Centenario no tiene para recibir la cantidad de gente de Osorno. Sí, porque la cancha del Carlos Borges lo tenían que hacer la... No, ya está lista. Ya, ya entonces, van a recibirlo allá en el Carlos Borges. En Pasco porque natural. De ser así no le conviene a Provincial Ranco recibir a Osorno de visita porque no tiene las medidas, las condiciones de seguridad necesarias el Centenario. Entonces el Carlos Borges reúne todas las condiciones como para que puedan reunirse y recibir a Provincial Osorno, sabiendo también que van a ir una gran cantidad de hinchas de acá de Osorno. Yo creo que van a llegar más de 300 hinchas de Osorno en ese partido. Sí, ese partido. Si llegaron la vez anterior, llegaron cerca de 250, yo creo que van a llegar sí. Un poquito más en esta oportunidad. Sí. Nada más, José. Bien, nos vamos. Agradecemos a todos y a todas por acompañarnos. Seguimos recibiendo aportes, estimados amigos, para viajar al partido contra Ovalle. Esto es... partimos el día jueves, estamos rifando también la camiseta de Provincial Osorno, la camiseta de también de Rancagua Sur. Las vamos a rifar a 1000 pesitos el número. Puede escribirnos un mensaje, ahí vamos a subir la publicación. Estén muy muy atentos, necesitamos reunir 200.000 pesos para cubrir los gastos para este viaje. Si usted quiere ser auspiciador también de nosotros, también va a ser bienvenido con un aporte voluntario. Nosotros no tenemos problema, estamos recibiendo aportes voluntarios y su publicidad se puede pasar ahí en el video. También puede llevarse las menciones correspondientes por un aporte voluntario para ese partido. Así que agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron desde acá en vivo y en directo. Recuerden, cuenta ruta entonces a nombre de José Manuel Santana Burto. 19.086.096-5 cuenta RUT, ahí estamos recibiendo los aportes que serían de mucha ayuda para nosotros para seguir viajando en esta oportunidad. Y la rifa, por supuesto, a 1000 pesitos el número nomás. Usted nos escribe, nos envía el comprobante de transferencia por un mensaje por ahí por la página de Ahora Conéctate o también al número de WhatsApp más 569-7387-7762. Repito el número de WhatsApp más 569-7387-7762. Ahí usted nos puede escribir, darnos los nombres nomás de las personas, que es lo que estamos necesitando, los nombres de las personas, más un número de teléfono para hacer válido el sorteo. El día martes 6 de septiembre vamos a sortear la camiseta de Provincial Osorno y también la de Rancagua Azur, que fue donada para que podamos reunir fondos para seguir viajando y apoyando el deporte en tercera división. Sergio. No, nada, comentario ya cerrado. Ya cambiar vuelta a la página para el próximo sábado. Gabriel. Sí, como dice Sergio, dar vuelta a la página el próximo fin de semana en La Unión, un partido igual o más importante que el de hoy. Ya a tercera fecha se comienzan a definir muchas cosas, ya se comienza a ver la parte de arriba, la parte de abajo de la tabla. Así que creo que se viene un trabajo duro durante la semana para lo que es el equipo de Osorno. Hay que ver también cómo andan los rivales el resto de esta segunda fecha y ver cómo quedamos en la tabla. Bueno, pero... tenemos 0 puntos, no vamos a escalar mucho, pero como dijimos, recién la segunda fecha queda mucho todavía, así que Osorno tiene que levantar cabeza y ir en busca de lo que alguno de los primeros 2 puestos de la tabla. Sí, como tú lo dices, es segunda fecha, con esto queda Provincial Osorno con una diferencia de -3 en el marcador, tiene una diferencia en contra de -3. Bonito partido, eso sí. Esperábamos que se pudiesen haber logrado un buen resultado. Así que, bien, pues, ya está dicho todo. Esperamos su aporte en esta oportunidad de buena fe. Esperamos su aporte para el viaje que vamos a realizar.
A la cuenta RUT, lo vuelvo a mencionar, 19.086.096.5. Si usted quiere ser colaborador también, por un aporte voluntario, su publicidad va a estar ahí también en nuestras plataformas digitales y en la transmisión del partido. Y si quiere participar de la rifa, también a 1.000 pesos el numerito nomás de rifa. Sortearemos la camiseta de Provincial Osorno, con la que jugaron hoy día, la camiseta de color blanca, y la camiseta de Rancagua Sur también la vamos a sortear. Así que eso, queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias. Soy José Santana, relatando para todos ustedes, para toda nuestra provincia y por supuesto para todo Chile, a través de Tercera División. Abrazos gigantes y nos reencontramos el próximo fin de semana en la Unión, en el Carlos Borger, frente a Provincial Ranco, con Provincial Osorno a las 4 de la tarde para una nueva fecha del campeonato de Tercera División A. Abrazos y que tengan una muy buena jornada. Hasta la próxima. Chao, chao.